Abre tu mente. Respira profundo. Permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al horror de la noche. Señor y Dios nuestro, que concediste a nuestro hermano mantenerse fiel a ti en su larga enfermedad y seguir el ejemplo de paciencia de tu Hijo, concédele también alcanzar el premio de tu gloria, por Cristo nuestro Señor. Y estamos iniciando, sean ustedes bienvenidos, ya saben, esto es el horror de la noche. Muchísimas gracias por acompañarnos, deseándoles la mejor de las noches. Y por supuesto, si está en su trabajo, si está en su casa, si está en su taller, adelante, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas. Si quieren participar, la línea telefónica es de ustedes, 449-918-1061. Damos el número todo el día, a lo largo del día, y la verdad es un gusto poder estar aquí en esta noche. Quiero comentarles la historia que eventualmente se está repitiendo. Videos aquí, videos allá, grabaciones. Y básicamente la temática es la misma. ¿Y a qué me refiero? A que hace años, yo lo recuerdo perfectamente, cuando un velador capta a una mujer que está llorando en la calle. Un video que pues ya tiene desde el 2018 rodando, yendo y viniendo, y eventualmente retoma. Quiero comentarles, me lo han reenviado no sé cuántas veces. ¿Cuántas? Y van cambiando la etiqueta. ¿A qué me refiero? Van cambiando el lugar donde el video supuestamente fue grabado. Y ya lo grabaron en el Palomino Dena, en Jaltomate, en Loreto. Ah, cómo recuerdo lo de Loreto. El de mi compañero que es vigilante, que en su trabajo. Y básicamente la grabación en imagen y en audio es la misma. Se ve una calle a oscuras, como que es, digamos, la orilla de un poblado. Hay uno donde se ven las casas y la calle de tierra, apenas alumbrados por un poste, pero el audio es el mismo. Hay otro video que he tenido oportunidad de ver, donde llegan a una esquina y al llegar a la esquina se escucha el grito. Pero básicamente son las dos variantes de ese famosísimo ya mismo video que han llevado, que han traído, que el mismo video, 4 años hace ya, donde pues todo el mundo dice es la Llorona y es un demonio y es... Y lo han escuchado ustedes. Básicamente es esta parte que viene adelante. Y repito, la imagen es la misma. Una calle sola, obviamente de noche. Calle de tierra. Un poste. Y se oye esto.
es la misma. Entonces, para todos los que me manden el video o que les manden el video sorprendidísimos, por favor, tengan cuidado, ya que es una grabación que tiene por lo menos 4 años. Y hubo, para ser sincero, una temporada en la que día con día me lo enviaban y le iban cambiando. Esto le pasó a un compañero de trabajo, esto le pasó a mi esposa que estaba, y esto le sucedió a mi compadre, y esto me lo mandaron. Pero básicamente era lo mismo. Han pasado 4 años y todavía el mismo video con el mismo audio sigue dando vueltas, pero ya es diferente. Esto es, ya fue grabado y le van cambiando, es a lo que me refiero, diferente. Bueno, lo comento porque seguro que les va a volver a llegar. Me lo han hecho llegar en este mes pasado, yo pienso que como unas 4 veces. Señale que todavía ahí anda. Y cuando empezó el boom de este video y este audio, híjole, no tienen idea ustedes de cuántas veces me lo estuvieron reenviando y enviando y enviando. Y les digo, iba cambiando, ¿eh? Porque esto le pasó, y así me lo decían, esto lo grabaron mis primos que viven en Fresnillo, viven en San Miguel el Alto, esto pasó en Guadalajara, esto sucedió, y le iban cambiando el lugar, pero básicamente era lo mismo. Y así han pasado 4 años y sigue siendo igual. Bien. Diferentes. Hay diferentes videos, diferentes audios donde se escucha o se ve algo de veras relevante, pero son los garbanzos de a libra. No son de todos los días, debo ser sincero. Y vuelvo a esa anécdota cuando me preguntan, que he tenido oportunidad de platicar con aquí y allá, quien sea, y me preguntan, oye, de los relatos más estremecedores que has tenido, ¿cuáles han sido? Y vamos, casi siempre es el mismo el que comento, el de la mujer con el niño, que el niño veía una aparición y luego el niño le va diciendo que la aparición, que él veía como una sombra y ella, bueno, él lo veía como una persona, la mujer veía como una sombra nada más. Le pide permiso para manifestarse, para presentarse ante ella. Ella le permite porque pensaba que era un juego del niño. Y con el tiempo se da cuenta de que no, que sí era una sombra que se manifestaba ahí con ella. Y lo peor, le hablaba. O sea, podía interactuar con ella, podía intercambiar palabras con ella. Entonces, es de las que más me han impresionado, además de la cerecita de ese pastel, el colofón, donde ella comenta que se habitó tantas veces verlo o escucharlo, que llegó a hacer el amor con él en 2 ocasiones. Fue lo que me impactó a mí demasiado. Y el otro pasó aquí en Aguascalientes, donde me llamó una señora. Jamás, jamás he olvidado ese relato. La señora dijo vivir en el, lo que los de aquí de Aguas conocemos fácilmente, si yo les digo Ojo Caliente 4, lo ubican. Si les digo Municipio Libre, también lo ubican, y a lo mejor lo ubican las personas que son de lejos, de fuera. Bueno, pues ahí pasó. La señora en la noche, los hijos en la casa, en la familia, o sea, ya no iban a salir. Ya le habían puesto el seguro, el candado al portón. Y ella dice que estaba lavando los trastes, la cocina, pues daba
a un pequeño patio, y era la cochera prácticamente, y ve cuando alguien se asoma, le ve la cara. Era una cara rara, de entrada la define ella rara, y me explico el por qué. Porque era una cara oscura. Era una cara no de una persona. Era algo que parecía de un humano, pero era como un demonio, como un mono, algo que no era 100% humano. Le llama la atención, ella estaba en la cocina, en el fregadero, ve, y lo que ya de plano le hace ver que no era de este mundo, es cuando mete el brazo, y era un brazo negro, peludo, como si fuera un mono. Es la descripción que ella me dio, lo recuerdo, era como si fuera un mono lo que estaba allí en la puerta, y metía el brazo como queriendo quitar el pasador, como abrir la puerta para meterse. En eso yo exclamo, ¿qué es eso? ¿Qué está ahí? Asombrada, y su hijo el mayor le dice, ¿qué es? Ella todavía agrega que era alguien que se quería meter, y en eso el hijo avanza hacia querer salir a la cochera, y ella lo increpa, ¿no? O sea, no salgas. Y repite, vuelvo a asomarme a la ventana y me estaba viendo así como que, o sea, ¿te calmas? En eso yo ya no puedo detener con las palabras a mi hijo, abre la puerta, y lo que había sido que se estaba asomando se fue. Yo salgo detrás de mi hijo para evitar e impedir que él fuera a abrir el portón. Estaba allá afuera, lo estaba esperando, dice, no lo sé, pero yo metí a mi hijo y olvídalo. ¿Cuándo pasó esto? Yo pensaría, no tengo la fecha, pero yo pensaría que esto debió haber ocurrido allá en la década de los 2000, 2000 tal vez, 98, 99, 2000, pensaría yo. Son de las historias que más me han impactado. Y ahora, al pasar el tiempo, no sé ustedes lo que opinen, les hago el comentario y no sé ustedes lo que me digan, pero yo pienso que era algo de abajo, un demonio que la estaba rondando. Parecía humano, pero la cara era negra, como un mono, y el brazo lleno de pelos. ¿Qué tal? Buenas noches. Me reenvías el video de la mujer llorando. Mira, te voy a mandar el enlace en YouTube para que lo puedas ver, lo puedas dar like y lo que quieras, ya lo tienes. Si lo quieres encontrar, dice policía, coma, en México, coma, graba gritos de mujer, coma, estará poseída por un alma en pena. Así lo encuentras el video, ya lo tienes. No lo voy a pasar completo porque ya fueron años de estarlo recibiendo, y como les digo, cuando fue el boom, era de diario, y pensaría, por la forma en la que me escribían, que no oíste lo que pasamos ayer, y luego mañana me lo reenvían, y tampoco oyeron lo que pasamos hoy, ni antier, y es como la primicia, ¿no? Uy, déjame te lo paso, y era el mismo, entonces llegó un momento en que por estar hablando de ese video se frenaba el programa, así que pues por eso no lo voy a pasar completo. Pero pues bueno, agradezco, ya tienen el que tenga interés, ya tienen el nombre de cómo lo van a poder hallar, y
y pues les agradezco la curiosidad, ¿no? Y el que me estén acompañando. Entonces, retomamos y cierro el comentario de la señora de acá del fraccionamiento Ojo Caliente, donde, pues algo se le quería meter y no era de este mundo. No era de este plano. Alguna otra vez he también escuchado anécdotas donde lo que se ve fácilmente podríamos encuadrar en lo que describía la señora, pero el problema es de que están hablando de cosas de allá abajo, que definitivamente tienen el convencimiento de allá abajo. Y pues bueno, yo entiendo y lo he dicho muchas veces, hay personas que tienen la capacidad, no todos. Hay gente, he conocido personas que dicen, yo quiero, yo acepto, yo. Pero obviamente se sobreentiende que son personas que jamás han visto entidades, que jamás han visto cosas. Recuerdo y relaciono la anécdota de esta señora del fraccionamiento Ojo Caliente con aquella anécdota que algún día me compartió un señor, que de vivir, si viviera, fácilmente estas fechas tendría poco más de 100 años de edad. Esto es, tendría 101, 102 años de edad si estuviera vivo. Tengo entendido que este señor ya falleció y es el que va a nadar con su amigo a la cantera vieja, la cantera antigua, y estaba en la alberca, el amigo todavía no llegaba, él pues desesperado, el gusto, la emoción de ir al balneario, va y se mete a la alberca, cuando ve que frente de él, de entre los árboles, sale corriendo algo que bien parecía un mono, como una especie, como lo describe, como un chimpancé, o sea, un cuerpo fornido, pero con una cola como de cocodrilo, lo decía este hombre. O sea, era una cola gruesa, no era un mono araña. Por cierto, en estas fechas comentan que se perdió un mono araña aquí en Aguascalientes y respondía al nombre de Cuca, si no estoy equivocado. Pero tienen una cola larga, sí, pero delgada. Y lo que este señor describía que se metió al agua fue de cola ancha, gruesa, como justamente un cocodrilo. Años estuve buscándole cuadratura a ese círculo. Una iguana, a lo mejor en sus ojos infantiles, en sus ojos juveniles, o sea, me refiero en su inocencia, confundió a una iguana con un mono. El problema es de que él no se esperó. Se sale de la alberca y de la cantera, y ya estando de fuera, gritándole a su amigo con el que había ido a nadar, no halló nada. No había nada ahí. Pero él claramente lo vio que sale de entre los árboles, corre y se avienta a la alberca. Ya lo he descrito en varias ocasiones, al lado norte, digamos, imaginen ustedes un rectángulo. No como una alberca olímpica, pero más largo de dos lados que un cuadrado. Y pensemos, la alberca la dividimos por la mitad. Digamos lo más inclinado o lo más cerca del lado oriente sería el chapoteadero, bajito, y del lado poniente, en medio obviamente había una división de como una barda que tenía como una especie de marco de puerta para que pasara el agua. No era un marco propiamente, sino era como una señal, una marca que ahí podías pasar, y esa agua se comunicaba del chapoteadero a la alberca donde estaba la fosa, que era, digamos, al lado norte, y al lado sur, la parte de la alberca que medía 1.10, 1.20, creo, podría ser. Y lo que esto brincó al chapoteadero. Y él se sale pensando en que desde afuera de la alberca lo iba a ver, jamás lo vio. Un chan del agua. En su momento alguien llegó a decir, oye, eso que estás describiendo del señor que vio que se metió a la alberca, fácilmente encuadra con el chan del agua, y el chan del agua se decía que era el padre de algunas criaturas
de algunas jóvenes que iban a lavar a San Marcos. Había en Aguascalientes, no sé si exista todavía, la casona, la casa, el restaurante o bar, café, no sé, el Camino de la Feria, era como se llamaba ese lugar. Y en este lugar hablaba el señor Posadas, que era el que estaba ahí de apellido Posada, era el que decía que había mujeres que iban a lavar al río y luego resultaban embarazadas, obviamente dando a entender, iban a lavar, sí, al río, sí. Resultaban embarazadas, sí, porque allá se habían visto con su novio. Y sin embargo, para que no hubiera repercusiones, decían que las había atacado el chan del agua, el chan del agua. Y es por eso que en la notaría de ahí del templo de San Marcos hay personas que llevan, por decir algo, voy a ejemplificar, el nombre de Flavio Chan por el padre y por madre, vamos a pensar, Rodríguez. Y es Chan por el Chan del agua. Esto es el que había atacado a su mamá. Ella se embaraza y tiene a su bebé. Y le ponen Flavio, porque era el nombre que quería la mujer. Chan, porque era el padre, el que había, entre paréntesis, atacado a la señora, a la muchacha. Y luego el apellido de ella. Pero el señor Posada decía, bien podría ser una falacia con tal de eximirse de una culpa, ¿no? Que no fueran a regañar a la muchacha. ¿Podría ser? ¿Ustedes qué opinan? Como sea, bueno, pues ahí está las historias y les agradezco. Gracias por su mensaje. A la persona del teléfono 1577. El teléfono de cabina libre, disponible para que se reporte, se comunique y nos comparta. Me mandaron ese mensaje. Flavio, yo creo que las personas que te mandan el video es la primera vez que lo ven. No creo que lo hagan para aburrirte o engañarte. Esa es mi opinión. Sí, claro, yo les doy el beneficio de la duda. Yo les doy totalmente el beneficio de la duda de que sí podría ser la primera vez que se los envían a ellos y para ellos es novedad y voy a salirme un mucho del tema, me encantaría decirles un poquito del tema, pero un mucho. Está como esas personas que de pronto reciben una llamada y resulta de que es el comandante fulano que están vigilando sus movimientos, están vigilando su casa y tienen a su familia secuestrada. Y para poderla liberar necesito que me deposites tanto dinero en tal cuenta de que esto y que aquello y que demás. Y entonces, cuando la persona que se ve afectada, que ya fue a depositar, que le extorsionan, que le sacan dinero y después se da cuenta de que nada era verdad, de pronto dicen, oiga, por favor, difúndalo, porque esto le puede pasar a otras personas cuando son eventos que tienen años sucediendo. En este caso, este llanto, este video que les he compartido por mucho, mucho tiempo, por lo menos tiene 4 años dando vuelta en el internet, ¿eh? Y sí, no lo dudo que haya gente que les caiga de sorpresa, de novedad. Voy a la línea, buenas noches. Buenas noches, Flavio. Gracias por llamar. Héctor. Oye, Flavio, ¿mande? ¿Alguna leyenda que tengas de la Benjamín de la Mora? De la calle Benjamín de la Mora. Ah, o del templo de San Diego. Sí. ¿Hay que me puedas contar, por favor? Sí, gracias. Y saludos para ti, Flavio. Gracias, qué amable. Buenas noches, Flavio. Gracias, muy amable. Que Dios te bendiga, amigo. Saludos al señor Nájera. ¿Y qué fue de tu amigo el Sotoboche? No sé si trabaje ahí. Él solía mandar mensajes nada más, que trabajaba allí en Sotoboche. No sé si exista todavía el lugar. Era un café, ¿no? Sotoboche. Sotoboche era un, siempre lo dije, un café que se hizo, miren ustedes lo que son las cosas, donde los que tenían carro podían meter su vehículo a estacionar
para que no estorbara, para que estuviera ahí, etcétera, etcétera. Y luego iban a trabajar ahí a la a Torre Plaza Bosques, porque justamente era un lote baldío que iba de calle a calle, esto es, desde la calle que estaba, o que está mejor dicho, atrás de Torre Plaza Bosques, a la que seguía, esto es, de Sierra de la Canela hasta Sierra Fría. Es el nombre de las calles que eran sur, norte, respectivamente, y la calle, digamos que avanzaba de norte a sur, era Monte Everest. Ya con el tiempo decidieron construir e hicieron de esta forma y de esta manera una pequeña placita en el cual pues hay, no sé, un restaurante, un bar, está una boutique, y estaba o está, ofrezco una disculpa, el Sotoboche, que era como una especie de café. Y ahí había una persona que era radio escucha, y estaban quizás cerrando el local cuando yo estaba al aire todavía, en este horario ya más reciente, cuando era en la muy madrugada, muy en la noche, pues igual me escuchaban ya en casa. Me están mandando un mensaje, muchas gracias. Plaza Madroño se llama. Plaza Madroño se llama el lugar. Y pues era donde escuchaba esa persona y mandaba el mensaje, por él preguntan. Feliz noche, saludos desde la hermana República de Jesús María. Por favor, incluye en la petición de luz, sí, como no, con todo gusto. Ya está, perfecto. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. El teléfono está libre, por si gustan establecer contacto, aquí los espero. Me mandan mensaje, algo del centro, la Reategui o la González Saracho. Hay muchas, me estás preguntando por una zona que yo pienso que es de las más ricas en cuanto a anécdotas, en cuanto a historias. El centro, tenemos muchas historias del centro de la ciudad, demasiadas. De González Saracho está la historia del señor que fue a una fiesta, en la fiesta conoce a una chica, la lleva a su casa, la mujer vivía, la chica vivía ahí en la González Saracho, y ella le dice, mira, yo vivo allá, en aquella casa, pero párate aquí, él traían en la camioneta, dice, párate aquí porque la verdad no quiero que te pares enfrente de mi casa, porque tú no conoces a mi papá ni a mis hermanos, y la verdad, evitémonos una situación álgida, mejor aquí déjame, no pasa nada, mira, ya estoy aquí, ya, prácticamente pues ya estoy aquí en la casa, y mientras, mira, ya no tarda en llegar a mi papá, ahorita me voy a ir, pero mira, mientras pues platiquemos, tenemos unos cuantos minutos, hay que aprovecharlos platicando, y empiezan a platicar de esto y de aquello, de lo que quieran, y dice el señor que él estaba ahí, que de pronto, ¡ah, caray, mira! Y de la escuela primaria, que está ahí en la calle González Saracho, entre los barrotes sale una especie de vapor que a leguas se veía tener la forma, la silueta de una mujer. Avanza, se baja de la banqueta, avanza, llega a la media calle donde estaba la alcantarilla, y ahí se metió. Ahí se perdió. Él voltea con ella, le dice, ¿lo viste? Ella también lo ve. O sea, lo ven los dos. No fue imaginación de uno. No fue histeria colectiva, porque en su momento no lo expresan, que lo estaban viendo hasta cuando ya venía avanzando. Algo de ahí. Hay una historia que yo les he platicado. Yo fui invitado a una casa ahí, y la señora de la casa dice, en esta zona dicen que se aparecen unos niños. Yo estoy diciendo, a ver, les digo, pongan atención, porque si algo se escucha no es de aquí, y en eso que estoy hablando se oyen unos niños que están ahí conmigo. No había niños. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Fermi, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por llamar. Oye, solamente para compartir un poco de algunas historias que me han pasado antes, cuando estaba joven, un poco más joven. Ajá. Ahí en Torre Plaza Bosques, yo tuve un trabajo de seguridad. Fue uno de los primeros trabajos que yo tuve. Ahí en, no recuerdo exactamente el piso, pero recuerdo que era una compañía de esas que te conectan con los, con las otras, como, ¿cómo explicarte? Como de telecomunicaciones. ¿Del 15, sí, arriba? Sí, arriba, en el casi de los últimos pisos. Y entonces, la seguridad de ese piso era muy independiente de la seguridad del Torre Plaza Bosques. Sí. El edificio era, ajá, muy independiente. Y entonces, ese día, mi primer día, llegué a trabajar en la mañana y los mismos guardias de ahí me estaban platicando. Dicen, no, es que aquí asustan. Mucho cuidado, jefe, porque sale la de los tacones. Yo lo tomé como burla. Yo dije, no, pues no pasa nada, ¿verdad? Yo voy a trabajar y no pasa nada. Y entonces, para esto, empecé yo a laborar, empecé todo. Todo bien, cuando 3-4 de la tarde se empezaron a retirar todos los trabajadores de ahí, y la persona de limpieza le dice, señor, ciérrese bien y cuídese mucho, los compañeros de usted se meten a este cuartito, a esta esquinita, para no ver a la de los tacones. Dije, otra vez la de los tacones, y que como con tacones y un vestido rojo. Y pues como que me sembraron esa duda. Y ese día no vi nada, no pasó nada. Total, al día siguiente ya salí de trabajar, me preguntaron que si no veía la de los tacones, les dije que no. Lo mismo de la seguridad de ahí de abajo, me decían que ellos no subían a ese nivel. Creo que era, es que no recuerdo, te mentiría si te dijera cuál nivel. 15. No recuerdo, ya te estoy hablando de hace muchos años. Pero ya cuando tenía como 3 semanas en ese trabajo, un día me mandaron a la bodega de donde guardan todo el material de reciclaje. Me dijeron que necesitaban ahí que estuviera al pendiente. Yo seguí las órdenes. Ese día me llevé calenté mi lonche y me fui a esa bodega, que también está en el mismo piso, pero la bodega está como a 3 puertas de ahí. Te estoy hablando como unos 10 metros. Ajá. El almacén de ese del que te estoy hablando. Y para eso, yo, eran como las 11 de la noche cuando fui a calentar mi cena. Y ya hacía como si nada. Cuando regresé, ahí en el almacén estaba una señora. Me consta. Yo vi a una señora muy, muy, de una vestidura muy, muy. Para esos años, bueno, para mí, los años que yo tenía, se me hizo como una señora muy extravagante. Ajá. Porque pues yo en mi trabajo nunca había visto una señora a esas horas vestida así de elegante. Y un aroma que no te imaginas, qué hermoso aroma. Hasta el día de hoy nunca he vuelto a oler ese aroma. Desde lejos lo percibí desde que salí de calentar mi lonche del donde me quedaba, donde estaban todas las computadoras y el área ejecutiva. Se percibía ese aroma en toda la planta, en todo el nivel. Y entonces al momento de yo cerrar la puerta me llamó la atención y volteé. Y estaba esa señora, pero venía caminando por el pasillo. Y pues yo la verdad no supe de mí, yo lo único que hice que abrí la puerta, me encerré y le cerré con llave y me fue a meter al cuarto. La verdad no sé si sería la de los tacones o no sé, pero eran como las 11, 12 de la noche cuando vi a una señora muy elegante, que nunca le vi su rostro, pero el pelo no me permitía, aún recuerdo, pero el pelo no me permitía verle el rostro, pero tenía una silueta, no sé si ubicas a la actriz que sale con un conejo en las películas. ¿Con un conejo? Que sale con un conejo que se llama Robert Rabbit, ¿no? Algo así, una señora muy despampanante de rojo. Ya sé. Haz de cuenta, así en ese cuerpo, aún recuerdo muy bien. En ese cuerpo, pero un aroma, aún recuerdo su aroma, era como a uva, como a zarzamora, así como algo fresco. Y la verdad sí tuve mucho miedo y me volví a encerrar ahí donde calenté mi lonche y ya no salí hasta el día siguiente. Y renuncié a mi trabajo. ¿Renunció? Sí, la verdad sí, porque no, porque eso no fue algo increíble para mí, porque pues
Nunca me imaginé encontrarme y pues a lo mejor era alguien de ahí, pero no creo. Un día me platicaron, pero en el piso 7, donde a una persona de intendencia iba empujando eso que utilizan para limpiar, que le llaman mop, M-O-P, mop. Iba empujando el mop y de pronto, ¡rum!, que la jalan del cabello, la tumbaron. De tan fuerte que fue el jalón, la hicieron irse de espalda. Cuando ella se levanta, ya no con la intención de quién me lo hizo, sino quién me lo paga, se da cuenta de que en el pasillo estaba sola. Ajá. Sola. Entonces, ¿quién la tumbó? No, pues sí. Pues fíjate que en Torreplaza, vos, que no sé, pero esa de los tacones es muy inventada. Ajá. Porque me he encontrado personas que me han dicho que han trabajado ahí y me han dicho que sí han escuchado esa famosa persona de los tacones, que la de los tacones. Y dice, y es que sí huele el aroma antes de que se manifieste, huele rico el aroma. Esa es como su tarjeta de presentación cuando ya está a punto de verse, como que huele rico. Yo recuerdo, creo que aún recuerdo ese aroma y ya no lo he vuelto a oler en ninguna parte. Pero sí, aún lo recuerdo así como entre uvas, zarzamora, algo así como un fruto rojo. Ajá. Algo así muy, muy, un aroma muy exquisito, muy, muy, ¿cómo te lo diré? Pues sí, como muy de señora, de muy señora elegante. Sí. Un aroma así como de señora elegante, como de... Y la vestidura, como te digo, cuando la alcancé a ver, que me espanté, si traía un vestido así muy elegante, hasta el piso no se le miraban los pies. Y decían que la de los tacones, pero yo nunca, de la impresión no recuerdo su rostro, solo recuerdo que el pelo estaba tapándole. Y pues, como te digo, fue una de tantas historias. Y luego, te comparto otra. Cuando trabajaba en una galletera, también era muy joven. Ajá. Ese fue de mis primeros trabajos. En una galletera que está ahí por el centro. ¿Puedo decir nombres, no? Sí, claro. Se llama Galletas Vanessa. Uh-huh. Estoy hablando de alrededor de 15 años, 17 años. Avenida, si no más. Está en la Avenida Independencia, ¿no? Así es, antes de llegar al Parquecito Independencia. Sí, por la comisión, claro. Así es. Yo fui a ver si me contrataban, era en el tiempo que... Pues que yo quería un trabajo para, sí, pues tú sabes, para cotizar, para donde me ofrecieran seguro, y me salió ese empleo. Y ya me aceptaron y empecé a trabajar en la mañana. Y entonces me dijeron los señores, ya te toca el turno, porque acabas de entrar, creo que en ese entonces eran dos de día, dos de noche y dos descansos. Entonces... Ese día eran 12, no recuerdo exactamente, pero me tocó en la noche. Ajá. Y ese día me tocó a pesar los ingredientes para las galletas, recuerdo bien. Que ese día me fui a una bodega que estaba a espaldas de donde está toda la maquinaria, de donde se hacen las galletas, hasta atrás, en la mera esquina. Estaba pesando lo que era la... Pues es que ya no recuerdo exactamente lo que se le ponía, pero eran unas cubetas de 20 litros... donde venía la glucosa, la azúcar líquida, no recuerdo los nombres, y pesaba las harinas, todos los ingredientes tenía que pesarlos y ponerlos en unos, como en unos carritos junto con, en un tambo con la harina y todo eso. Uh-huh. Y eran como las 2 de la mañana más o menos, recuerdo, cuando de repente empecé a escuchar unas risas de una niña, pero risas fuertes. Así como para la esquina donde estaban almacenando otras cosas. Lo primero que se me vino a la mente, dije, yo creo que vino el dueño de la empresa y anda con su familia, pero que veo el reloj, digo, ah, sí, son las 2:30 de la mañana. Y pues la verdad, sí fue preguntarles a los compañeros. Sí, les dije, oiga, ¿no escucharon a la niña? Dicen, ¿a cuál niña? Le digo, a la niña que acaba de, que la, se está riendo, la niña no me escucha. No, dice, no escuchamos nada. Y ya hubo una persona que sí me platicó en ese ratito. Me dice, no, es que aquí se parece una niña. Uy. Digo, ¿de veras? Dice, sí. Dice, tú acabaste de escuchar a la niña que se parece. Dice, y ahorita, si tú la escuchaste, nosotros no. Dice, tienes que hacer algo, traerle un juguete, porque si no, no te va a dejar en paz. Digo, y chico, pero pues, ¿cómo le hago? Pues, dígame, pues, es que primera vez
tenía como 2-3 días en ese trabajo y ya me habían asustado. Y en eso me dice la jefa del turno, me dice, no le haga caso, mejor póngase aquí donde están vendiendo la harina, una máquina, que le pones el azúcar, le pones todos los ingredientes. Y dice, mejor véngase aquí, al cabo ya. Y no dejaba de escuchar a esa niña, esa risa. No dejaba de escuchar hasta ya que salí en la mañana. No, dije, ya no vuelvo. Créeme que yo en ese entonces era muy cobarde para todo ese tipo de situaciones. Pues es la precaución, digo. Más vale, más vale. Sí. Me están diciendo que la mujer que describe es Jessica Rabbit, la de la película. Así es, haz de cuenta, en ese porte. Jessica, ajá, muy bien. Así en ese porte fue la de... Y ojalá y me escucharon algunos de los compañeros que han estado en ese servicio de Torre Plaza para que me desmientan que se llama la entanconada o la de los tacones o algo así le dicen. Pero haz de cuenta que antes de que salga la señora, como que al principio es un aroma el que tú percibes. Es como una sensación de una presencia, de un aroma. Ajá. Y al poquito, bueno, a los que tocó verla, porque a mí sí me tocó verla al momento yo de salir de esa habitación donde estaban, donde yo me tenía que quedar cuidando todos los monitores, todos los computadores, que había un escritorio en una esquina, y ahí me decía la de intendencia que ahí los compañeros tendían unos cartones y se acostaban. Sí. Para no ver la presencia, porque eran puertas de cristal. Son unas puertas de cristal ahí en esa empresa. Ajá. Y por eso se veía o se siente la presencia de esa señora. Y ahorita, déjame te platico una de ahorita. Sí, ajá. Sí, hay quien pueda, Flavio. Sí, claro, claro. Ahorita tengo un trabajo muy bonito, que me gusta mucho. Sí puedo también decir, sin problemas, nombres y todo. Ajá. Ahorita me encuentro, pues, laborando dentro de Fiscalía del Estado. Y desde que ya tengo mucho tiempo aquí, y desde que yo entré, me platicaron que aquí se aparecen varias entidades. Pero a mí solamente me han tocado ver dos. Todos mis turnos, nada más he visto dos. Una señora y una niña. Y haz de cuenta que yo ya como estas horas ya bajo un poquito el trabajo. Y ahorita es el momento de que me relajo, me siento, escuchar la radio, las historias. Y ya hay veces que más tarde se acaba como a medianoche. Y entonces me acomodo como que fue el sábado pasado. Estaba en mi silla y yo estoy en una donde está la puerta de detenidos por ahí. Estaba acostado, estaba acomodado en mi silla, así como medio acostado. Y de repente veo la silueta que pasa. Pasa una silueta enfrente de mí y como hay puertas de cristal, se refleja la sombra. O sea, se ve, cuando se mueve, se ve el movimiento de la sombra. Y me levanté rápido y he querido grabarla y no la grabo. Uh-huh. No veo el video y no aparece en el video. No me aparece. Entonces, pero yo sí la puedo ver. Y hay compañeros que también la han visto y la han escuchado. Y luego me tocan la puerta, me asomo y no hay nadie. Se mueven las cosas. Pero pues como que aquí ya no me tomé tanto, ya no me impresionó tanto como las otras veces. Pero dentro de aquí, de este lugar, sí se siente un poquito la energía muy pesada. Y más en la madrugada, más como eso de las 2, 3 de la mañana, como que se siente un poquito más diferente. Sí, en las puertas que se abren, que se cierran, que se recorren las ventanas y no es nadie, ¿verdad? Ajá. Ahorita se volvió a escuchar la puerta y no hay nadie. No sé si se alcanzó a escuchar. No, la verdad no. Ahorita se oyó la puerta que se abrió y no hay nadie. Estoy aquí en el patio donde se van para hacerlas y no hay nadie. Ajá. Esas son las cosas que aquí me vine a encontrar, pero pues ahora te digo, ya no me provoca tanto miedo como antes. Pero sí, es extraña la sensación que... Oye, ¿ahora sí? No se escucha. No, necesito derrimarme más para allá, déjame derrimar a ver si se vuelve a escuchar. Oye. No, ya no se escucha. Nos tuvo miedo.
No, ya no se escuchó. No sé qué pase, porque también cuando quiero grabar eso no me permite grabarlo. Claro. No sé por qué, porque el otro se estaba moviendo y mi aire hacía. Y la quería grabar y nunca me funcionó. Entonces, quiero pensar que a lo mejor no es el momento. Y la niña, pues sí, la niña es más juguetona. De repente me cambia las cosas de lugar. Ajá. De repente dejo mis plumas, dejo mis cosas en un lado. Y de repente vuelvo y están en mi piso, están arriba de mi silla. Y esto es cada vez de que vengo. Pobre Floyd. Pues bueno, ojalá y en otra ocasión nos corramos con mejor suerte. Sí. Vas a ver que hoy vamos a tener suerte, presiento que iba a ser la suerte porque hoy se siente. ¿Cómo se le llama a las personas que pueden ver las presencias? Pues son personas sensibles. Ajá. Pero ¿cuál sería la posibilidad de que sería una de cada? ¿O depende mucho de la mentalidad de la gente o a qué se debe eso? No sé si sea la mentalidad, la verdad, no sé, pero sí entiendo que hay personas que pueden y personas que no pueden. ¿Por qué razón? No sé exactamente qué es lo que lo detona, no lo sé, pero pues así es. Tengo tiempo de platicarte algo rápido, ¿va? Sí. Tengo una amiga que ya es enfermera. Y a veces cuando platicamos me dice cosas extrañas. Ajá. Me dice que ella en su otra vida, y me lo resume así como extraño. Yo hasta digo, oye, pues, como que de repente me pones a dudar de que si está bien de tu cabeza. Dice, es que yo fui, en mi otra vida, yo fui alguien importante. Le digo, ¿pero cómo sabes o por qué me dices? Dice, porque tengo sueños donde estoy llena de joyas, donde estoy llena de aretes, y me veo en un mundo. Ya si escuchaste que tocaron y no hay nadie. Oí como un tic-tic, nada más. Sí, y no hay nadie. Entonces, esta muchacha me platica eso. Que ella dice que en su otra vida fue alguien importante. Dice, porque yo sueño mucho con alhajas. Yo me sueño mucho que estoy en ofrendas ante dioses. Dice, y me sueño mucho con una vestimenta como prehispánica. Y pues le digo, ¿y todo eso de dónde lo saca? Dice, de veras, esos son mis sueños. Y hasta tiene su nombre de esa época. Nomás que no lo recuerdo, está un poco extraño. Dice que en todos sus sueños ella se llama. Tiene un nombre medio extraño. Ajá. No lo recuerdo, le voy a preguntar bien. Pero sí me dice que sueña con cosas así, que sus sueños son así, estando en medio de mucha gente, ella con unas vestimentas de la época, pues no recuerdo qué tipo de época sería, pero prehispánicas, así como maya, no sé, como algo así en ese estilo. Y la otra vez estuvimos buscando en internet, porque ella me describe unos dibujos, y me los dibujó en una hoja, me dijera, yo sueño este dibujo, y lo buscamos en internet, y sí coincide con el tiempo que ella me dice, con los sueños que ella me dice. Me dijera, sueño con esta figura que está en un vestido, que está en una prenda, y luego la buscamos por del internet, y resulta ser de la época que ella me dice. Le digo, pero tu nombre no lo has buscado, de la princesa, sí existe esa princesa que ella me da el nombre. Ajá. Y eso, pues, te me hace extraño, a lo mejor, no sé si sea nada más por decirme, va. Pero sí me platica muchas cosas de esos sueños que a veces sí creo. Y pues a veces sí me convence de todo eso, porque me dice cosas y luego yo las busco y se las muestro y me dice, ¿cómo es? No, pues tiene toda la razón. Y eso. Pues
pues bueno. Ya casi se termina tu programa. Sí. Ya en otra ocasión platicamos más cosas interesantes. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Flavio, y buenas noches a todos tus radioescuchas y buenas noches, que estén bien. Gracias, buenas noches. Flavio, cuando era muy pequeña, más o menos allá por el año del 77, se escucharon unas pisadas de unos caballos en las azoteas de las casas. Yo no los oí, pero mi mamá y otras vecinas sí los oyeron. Salieron de inmediato a ver qué pasaba. Aún que se contaban varias historias, esta la creo porque justamente me la contó mi mamá. Esto es en la privada Rex. Para los que supimos, la conocimos, supimos dónde estaba, pues ahí pasó. Flavio, escuchando, ¿no crees que es malo seguir el juego a los demonios o entes, como ustedes les llaman? Sí, sí, por supuesto, porque la verdad, sí, no sabes con quién estás tratando. Flavio, a aquellas personas que ven a los fallecidos les llaman clarividentes, y son muy pocas personas las que tienen la clarividencia. Pues bueno, quedan historias, la verdad, seguramente llegarán más. Esto de la privada no lo esperaba. Me hace recordar aquella anécdota de un señor que lo manda su papá a la tienda por leche. Hago un paréntesis en este momento. Los que somos de antes recordaremos que anteriormente la leche no era como hoy día, que vas y tráete un litro y lo traes o en bolsa o en cartón, un envase Tetra Pak o de plástico. No, eran litros en botella de vidrio. Entonces al niño lo mandan a la tienda para que fuera a comprar leche, no sé si también pan, pero quizá vamos a pensar que lo hayan mandado por esas cosas. Y él ya venía de regreso cuando lo laza un charro que estaba el jinete con todo y su caballo en la azotea de la vecindad en la que vivían. Háganme ustedes el favor. Y si ustedes me preguntan dónde estaba la vecindad, yo les diría, en la calle 5 de febrero, entre la 16 de septiembre y la Josefa Ortiz de Domínguez. Hoy día ya no existe, pero él vivió ahí y dice que desde arriba lo lazó un jinete y lo arrastró por el patio de la vecindad hasta llegar al fondo. Cuando llega al fondo, pues él gritaba y lloraba asustadísimo. Sale su papá y en vez de que se preocupe por lo que le haya sucedido, lo increpa, lo regaña porque había roto los frascos de la leche. Él pensaba que el niño venía jugando. De las cosas increíbles. Pero bueno, les agradezco que me acompañen diciendo: Señor Creador de todo cuanto existe, te pido que le envíes luz y protección a mi hermano. Y por favor, en este momento mencionan el nombre de la o de las personas que ustedes consideran lo requiere en esta noche. Yo les agradezco si me ayudan por Elena Franco Almanza, la familia Franco Rangel, María del Refugio Collazo Hernández, Laura Ortiz Collazo, señor Elías Vargas Tapia, señor Alfonso Parga Rosales, Carlos Mendoza Andrade, la señora Marisela Villa, María Isabel Pérez de Sánchez, Julio Alberto de la Cruz Robledo, Evelyn Monreal González, Gerardo Padilla Luébano, Angélica María Gutiérrez Segovia, José Miguel Luébano Castañeda, Alejandro Rodríguez Gómez y todas las peticiones que tengo anotadas bajo mi mano izquierda. Por todas las personas que habrán de llegar en esta noche, te pido que alumbres su camino, que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras, y con tu luz y con tu fuerza venzamos al mismo maligno que ha dañado mi alma, mi cuerpo o mi espíritu. Terminamos con la petición de luz y con el horror de la noche de esta noche. Gracias por acompañarme, gracias por estar ahí. Los invito a la próxima y sin temor a equivocarme les digo mañana, sin lugar a dudas, será otro día.
Nuestra vida es efímera, y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve en horror de la noche. Te esperamos en la próxima. Abre tu mente. Respira profundo. Permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al horror de la noche. Dios mío, tú que eres suprema sabiduría y estás en los corazones de los afligidos, tú conoces la fe de estos padres. Dales el consuelo de creer que el hijo cuya muerte lloran está en manos de tu misericordia y que en tu amorosísima bondad le darás un lugar en el cielo. Te lo suplicamos por Jesucristo nuestro Señor. Y pues ya estamos aquí. Gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos, por estar ahí enfrente de la bocina. El teléfono de cabina, usted lo conoce, no lo olvide. Lo mencionamos a lo largo del día, todo el día, y por supuesto no cambia. Es de ustedes y está esperando por su reporte, su comunicación. En la noche de anoche estábamos hablando y abordamos un tema que entiendo yo causa curiosidad, causa escozor, causa algo. Y, por supuesto, vamos, el mundo de lo paranormal es tan intangible, a veces tan incomprensible. Quizá eso sea el punto de partida para las personas que buscan la justificación o que tratan de hallar la justificación al hecho, al evento. ¿A qué me refiero? La noche de anoche les compartí el audio de un video que ronda desde el 2018, que lo he comentado no sé por cuántas veces, donde pues se oye una mujer que llora y toman una parte de la grabación y es la que presentan bajo el título de La Llorona. Y pues sí, literalmente, textualmente, sí es una llorona, porque en realidad es una persona que llora, nada más. Es una llorona porque es una persona que llora, el tosedor, podríamos decir. Y pues sí, es una persona que tose. Pero, ¿por qué llora? Es lo que no pueden explicar en el video, pero realmente sí se ve que es una mujer. Hasta ahí. Pero como les digo, se toma una fracción del video y es lo que nos presentan y nos dicen, ahí está la llorona. Vaya, la gente que ha tenido oportunidad de escuchar este estertorio grito, este alarido, saben que no es el grito de la llorona. Ese es el de una mujer. Punto, no hay más. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, señor Flavio. ¿Cómo está usted? Excelente, gracias por llamarse. A usted, bienvenida. Buenas noches. Mire, quería mandar, por favor, luz para Víctor Alejandro de Lira.
Sí. Y para el señor José Guzmán Ramírez, que ellos ya fallecieron. Ajá. Y también para el señor José Horta. Eso es, sí. Y mandar muchas bendiciones, pero muchas bendiciones para la señora Yolanda Landeros, la de los nopalitos. Ajá. Que, porque ella es muy amable, se acuerda de nosotros, de mandar bendiciones, y uno pues no se acuerda. Gracias. Que Dios le concede muchos años a la señora por mandar a todo mundo. Así es. ¿Verdad? Muchas Ajá. gracias, Flavio. Al contrario, gracias a usted por comunicarse. Gracias. Sí. Y como les digo, este grito, a pesar de que es desagradable al oído, no es algo agradable escuchar. Es un grito que es de un humano. Cuando alguien de ustedes ha escuchado el grito de la Llorona, saben que no es así. Y les iba a comentar. A lo largo del programa, de los años de estar al aire, nos han hecho llegar comentarios que tengan que ver con este tema, el alarido, el grito de la Llorona. Y pues los que no han visto nada, no han podido encontrar el origen de, hablan de que es un sonido totalmente diferente al que les compartí la noche de anoche, que como les digo, lo repito, es el de una persona, lo que les compartí la noche de anoche, que lo están reenviando y reenviando a lo largo de los años, y todavía sigue dando bandazos, todavía lo siguen reenviando como algo nuevo, pero es el mismo audio, y le van poniendo la etiqueta, esto me lo pasó, esto me lo compartió, o esto me lo mandaron, y fue grabado en, y le van cambiando. Buenas noches. Buenas noches, saludos. Gracias por llamar, bienvenido. Porque te sigue escuchando. Gracias. Ese grito de la Llorona, me acabaron ahí. Yo he escuchado dos veces, y ese no era. Ajá. Y la que grabaron ahí, pues no, el mismo ruido porque lo he escuchado. No, no, claro que no. Eso sí es muy cierto lo que estás diciendo. Bueno, de todas noches, Pancho, te escucho. Mario. Gracias, sí. Y también te hablo para que se le puedes dar luz a Juan Montoya Molina y a Josefina Vázquez. Entendí, Juan Montoya Molina y Josefina Vázquez Silva. ¿Vázquez Silva? Y Vázquez Silva. Vázquez. Te estaré escuchando para acompañarte, Flavio. Silva. Hablo rápido, pero escribo lento, ¿eh? Ah, sí. A ver, Vázquez dime, Silva. Muy bien. Ya terminé. Que estés bien. Dios te cuide. Gracias. Muy Dios amable. Se está escuchando. Buenas noches. Adiós. Igualmente, gracias. Buenas. Y sí se nota que nos están oyendo. Y bien, les decía, ya quiero cerrar el comentario de lo que yo les estoy comentando, les estoy, válgame la redundancia, les estoy diciendo, les estoy explicando o compartiendo. Hay una historia que nos hace llegar una mujer. La señora vivió su infancia en una casa que la puerta estaba de entrada por la calle 5 de Febrero. La parte trasera, los corrales, por ese arroyo que existió algún día, hoy día la avenida Adolfo López Mateos. La entrada de los corrales eran por allá. Dice esta señora, era una noche como de esta época, lluviosa, y pues ellos escuchan cómo se acerca el carro tirado por mulas, que era el que su papá usaba para hacer sus cosas, fuera el trabajo, fuera mandados, no sé, algo tenía que hacer y pues utilizaba el carro de mulas. Había la costumbre de que cuando el papá llegaba, iban a abrirle. Y en esa ocasión fueron a abrirle ella y su hermano, la señora que vino a platicar, porque vino a compartir. Y escuchan cómo llega el papá, van a abrir, pero estaba llueve, 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 llueve.
Y empieza una serie de relámpagos a caer. Ellos abren la puerta para que entre el papá con el carro. Pero en eso que está entrando el papá, de lo que sería el arroyo, esto es, para los que somos de aquí de la ciudad de Aguascalientes, lo podemos ubicar muy fácilmente. La avenida Adolfo López Mateos a la Josefa, más o menos. Ahí donde está la tienda de doble O y doble X, por ahí más o menos, se escucha el grito, el alarido inhumano. No era el de una persona. Eso no era humano, por lo que lo quieran ver. Los hijos que estaban ahí esperando que el papá entrara con el carro de mulas al paso de las mulas. ¡Chíspale! Patitas pa' cuando son, y dejaron ahí al papá. Cosa que para esa familia era prácticamente injuria, una ofensa. ¿Cómo te atreves a dejarle el portón abierto a tu papá cuando tenías que haber esperado que él entrara y luego ya tú cerrar? Pero el miedo de lo que acababan de escuchar. Y dice, obviamente, que no era un alarido como el de ¡ay, mis hijos!, o lo que están oyendo con el en el video del vigilante. Así. Buenas noches. Hola, buenas noches, Flavio. Gracias por llamar. Bienvenido. Mira, te habla Edgar Rodríguez. Bienvenido, Edgar. Soy viejo, escucha de ustedes. Gracias, gracias, Edgar. Mira, te quiero contar una historia que pasó en Pocitos, ¿sí? Ajá, sí, sí. Muy cerca ahí de la presa. Antes todavía no estaba tan construido los fraccionamientos que están ya ahí nuevos. Mi abuelita ha vivido ahí. Entonces mi abuelito estaba enfermo de diabetes. Entonces, pues ahí ya sabemos que las casas están como construidas, no como ahorita se construyen, sino como que se van ocupando y haces un cuarto y se queda un patio un poco ahí desolado y todo eso. A mí se me antoja poner aquí una cocina. Oye, vamos a poner acá el baño, otra recámara. Haz de cuenta. Ya, entonces, sí, sí. Sigue existiendo esa casa. Entonces, nosotros nos quedábamos a dormir con mis tíos ahí en la casa los fines de semana. Para este tiempo, pues mi abuelito ya estaba un poco malo y nosotros teníamos una perrita en la azotea. Sí, entonces nosotros nos desvelábamos en la madrugada, estábamos ahí viendo películas y cosas así por el estilo. Y ya cuando habíamos apagado la tele y todo eso, había una escalera de esas que están pues típicas de antes, para poder brincar al segundo piso. Ajá. Entonces, en eso, mi abuelo empieza a toser muy, muy fuerte, o sea, feo. Y eso estoy hablando de metros de distancia de un cuarto a otro. Y, pues, todavía no teníamos puertas en la casa y había como sábanas de por medio. Entonces, se reflejaba con la luz de la luna como, pues, la escalera, vaya. Y entonces se vio que alguien iba subiendo a la escalera en el momento que mi abuelo estaba tosiendo tan fuerte. Pues nadie se atrevió a subir. Hasta en la mañana siguiente, la perrita estaba muerta. Entonces, pues por ahí dicen que es mejor tener mascotas porque primero se van a las mascotas. Pero pasando una semana, a mi abuelo lo internan. Era aproximadamente 25 de octubre, ¿sí? De 2012, aproximadamente. Entonces lo internan, le amputan un pie. ¡Uy! Y desgraciadamente muere el 30 de octubre. Día de mi cumpleaños, por cierto. Estábamos en una fiesta, se apagó la música y suena el teléfono. Mi abuelo estaba internado y sonó el teléfono y falleció una semana después de que vemos a alguien subir ahí por la escalera, cosa que alguien pues no estaba subiendo. Ajá. Ese tipo de cosas pasó, pero no se ve así como una persona normal, se ve así como una persona como si tuvieras una cobija en la cabeza. Obviamente nosotros pues con la infancia y todo, pues nuestros tíos y hermanos pues decían, estamos jugando, no sé, pero pues ya sabrán a qué nos referimos.
Fíjate que una vez fui a una casa aquí en el centro de la ciudad, ayer del centro. Era una casa antigua. Antigua, era de dos patios. Un patio que es el central, donde estaban las recámaras alrededor, la cocina, y el otro patio que te llevaba a la cochera, donde metías el carro de mulas, carro de esos tirados por animales. Y en ese patio estaban los baños y unas escaleras que te llevaban a la azotea para subir a un cuarto o entrar a un cuarto que, pues bien, podría haber sido utilizado como bodega, no sé, el cuarto de la servidumbre, no lo sé. Afortunadamente no hubo muertos porque íbamos nosotros. A eso me refiero. ¿Qué pasó en la casa? No lo sé. Si tú pudieras contestarme, te lo agradecería, pero nosotros fuimos, subimos, hice la transmisión. Entonces yo venía con un micrófono alámbrico ese día. No traía el inalámbrico por algo, no recuerdo qué fue lo que pasó. Entonces me dieron micrófono alámbrico. Entonces bajo yo para venir recogiendo lo que es el cable. Recoger, tú sabes que es como hacer un rollito mientras vas caminando. Estoy abajo, dando la espalda a los baños. No sé exactamente qué fue lo que oyeron ustedes, pero venía las personas que me acompañan. Voy a tratar de ejemplificarlo, ofrezco una disculpa desde este momento, pero fue como si un hombre hiciera un ay, así más o menos de ay, pero más largo. ¿Qué fue? En el momento en que grita, se oye el grito, las personas que estaban ahí, pues se azoran, ¿no? Se asustan, se sorprenden. Yo nada más recuerdo que les dije, no corran, no corran, no corran. ¿Dónde fue donde salió el grito? No te sé decir si fue a mi espalda, fue enfrente de mí, a algún lado. Pero fue un grito, fue más largo de lo que yo emití, pero más o menos en ese tono. Rarísimo, no sé lo que oyeron ustedes, pero repito, lo que oímos nosotros fue algo así, muy raro, muy extraño, nos sorprendió. Y, por cierto, un detalle, la cocina, quizá desconfiaron de que fuéramos nosotros y la cerraban, tenía llave. Y llegamos y la puerta de la cocina estaba abierta, la cerraron. De rato estaba abierta, la vuelven a cerrar. Y entonces es cuando increpan, ¿quién la está abriendo? O sea, ¿por qué la están abriendo? No, la vuelven a cerrar tercera vez y la volvieron a abrir. Después ya, cuando veníamos del otro patio donde se había escuchado el grito, ya veníamos todos, incluyeme a mí, ya con una actitud de miedo, de precaución extrema, y les dije, la cocina está abierta. Y las personas que tenían las llaves dijeron, así que se quede, mañana la cerramos. Ya nos salimos, pero no sé exactamente cómo fue lo que ustedes oyeron, pero vamos, lo que te puedo decir, a diferencia de ustedes, acá no hubo muertos. En el caso de tu familia, pues sí entiendo. Quizá fue alguien que estaba avisando que iba a venir o que estaba pasando algo y era el modo de avisarles, de despedirse, pues. Sí, nosotros lo que pensamos es de que era eso, porque pues ya estaba enfermo mi abuelo, entonces creíamos que era como el momento, la verdad, pero pues se pospuso un poquito. Y después de eso, mi hermana, pues éramos muy apegados a mi abuelo, entonces mi hermana ya en la casa acá en Infonavit Pirules, ella tenía una fotografía de mi abuelo, entonces ella en su cuarto tenía la fotografía, y muchas noches ella sentía que se sentaban en su cama, pero ella no sentía como miedo, ella como que es más, porque ha visto cosas, de hecho si me permites ahorita te continúo otra historia. Claro, pero, sí. Pero ella sentía que se sentaban en el cuarto, en la cama, ya en la madrugada, entonces como que ella dijo a lo mejor y no lo estoy dejando descansar en paz o algo, y quitó mejor la foto, la guardó. Porque sí, ya era muy constante que sentía que se sentaban en el colchón. Entonces, después de eso, pues ya no sé si tenga algo que ver, ¿verdad? Pero ahí en la colonia Infonavit Pirules, al fondo hicieron un parque para perros. Entonces,
está la calle de las Rosas, por ahí es donde te digo. Mi hermana estaba volteando hacia el fondo de la casa, donde se ve pues el baño, el otro cuarto y todo eso. Y ve que una señora con capucha va bajando las escaleras y la voltea a ver, pero le estaba platicando como a mi mamá, vaya. Y mi mamá estaba volteando a ver a ella. Entonces, mi hermana, al ver al fondo, mi mamá la ve, no la ve porque está de espaldas. Y la señora la ve a mi hermana y se mete al baño. Mi hermana va, porque a ella no le da miedo ese tipo de cosas, bueno, dice, y pues no hay nadie. Entonces ella como que ella ya no vive ahí, pero siempre le ha dado como cosa el último cuarto de la casa. No sé si tenga algo que ver, la verdad no tengo ni idea, pero son dos cositas que pasaron por ahí. Claro. No podríamos pensar en esta situación de que, perdón por la expresión, la burra no era arisca, pero la hicieron a palos. Digo, ella a lo mejor antes de vivía muy tranquila, le sucede lo que le sucede, y entonces es cuando dice, ay caray, ya no me gusta tanto la casa, ya no quiero, y sobre todo la parte de al fondo. Sí, de hecho era donde dormía, y donde mi abuelo, bueno, donde tenía la fotografía de mi abuelo, más bien. Y desde ahí ya no le gustó ese cuarto, güey. Sí, pues sí, la entiendo. Pero bueno, era todo, Fabio. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, te agradezco infinitamente y gracias por escuchar y por compartir. Edgar. Gracias, Flavio. Que estés bien. Igualmente, gracias. Muy, muy buenas noches. Centro de mensajes. Encarecidamente luz, claro que sí. Saludos desde la ciudad de Zacatecas. Dios se colme de bendiciones. Igualmente. Gracias, gracias. Hola, Flavio. Buenas noches. Mira, por ahí escuché que tú hiciste un comentario acerca de que ahí por Lumicolor, por ahí Héroe de Nacosari. Oh, sí. Había un... iban a construir algo. Tú escuché algo que modificaron una casa, sí. El otro día. Que iban a construir algo y pues entre que en la excavación pues sacaron muchos calaveras, vamos a decir, muchos cuerpos, ¿verdad? Que de hace muchos años. Fíjate que mi mamá, bueno, vive por ahí. Y fíjate que ahí la casa de mi mamá tiene tantas historias. Yo viví ahí pues por mucho tiempo, ¿ah? Ahorita estoy acá en Montreal, en Canadá, pero todavía pues hay muchas cosas que se ven ahí en la casa de mi mamá hasta la fecha. De hecho hay como dos portales, la verdad te podría decir así sinceramente, hay dos portales muy malos que están ahí en esa casa de mi mamá. Se siente la vibra, pues ya nosotros nos acostumbramos, pero se siente horrible. A ver si un día puedo hablarte con más calma, porque la línea no entra mucho, la línea de aquí para allá. Es muy difícil, a menos de que me hablen directo de allá para acá, sí, pero de aquí para allá es muy común, no sé por qué es tan difícil. Si no, pues un día voy a intentar llamarte, que aunque sea por WhatsApp, para platicarte, porque tengo muchas historias, bueno, no historias, pues cosas que realmente me pasaron ahí y en muchos otros lados. Porque yo también veo cosas desde que tengo como 6, 7 años, siempre veo, he visto sombras, he visto hasta duendes, he visto muchas cosas. Un descarnado me atacó, ¿no? A ver si después podemos echar una plática, vas a ver que es muy interesante lo que tengo que decirte. Te agradezco nada más, trato de dar una pequeña fe de ratas, erratas, no fueron muchos cuerpos, se hallaron me parece que uno, y querían hacer una modificación en la casa, que la recámara y esto, y es cuando golpean y salen huesos de una persona. No fueron muchos, es solamente una persona, los restos de una sola persona, pero pues ya se imaginarán, no, ahí deja, y volvieron a tapar y tan tan. De que sigan pasando detalles espirituales, presencias, apariciones, sí es probable.
Es muy probable, incluso hoy día. Pero sí, no fueron muchos cuerpos, solamente uno. Buenas noches, ¿tendrás algún relato de Ciudad Industrial? Sí, sí, sí lo hay. Vamos, no sé por cuál empezar. Pero mira, si preguntas por Ciudad Industrial, entiendo que conoces Ciudad Industrial. Tengo la ligera sospecha. En el Deportivo, ahí junto al Conalep, vivió por unos años un vigilante. Así, la misma vida, el paso del tiempo, un día ese vigilante pues se fue haciendo mayor, se enferma, se pone muy muy mal, va a la ambulancia, lo llevan al hospital y fallece en el hospital. Ya. Otra persona va y se queda en la casa, dura un tiempo y luego se sale. Y después empezaron a notar que cuando ibas al baño de los hombres, repito, es un deportivo, escuchabas como en la parte de afuera de los cubículos de los baños se oía el andar de una persona. Un día de aquellos, me parece que era un bombero, un grupo de bomberos que habían instalado ahí en esas, válgame la redundancia, los habían acomodado en esas instalaciones, pues ahí estaba, ¿no? Y alguien dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ir allá a donde va uno solo, ¿no? A calar mis fuerzas o como le quieran llamar. Al baño. Era en la madrugada. Entonces él llega, se mete a su cubículo y oye, el andar del velador. Abre la puerta y ve que el velador lo está viendo. Está ocupado. Ahorita salgo, espéreme. Él se vuelve a encerrar en su cubículo. Y gritaba, ¿no? Que estaba ocupado, que se fuera, que ahorita le desocupaban y abrían. Pero había más baños, o sea, no tendría por qué la persona estar parado justo enfrente de donde él estaba. Abre la puerta, ve que estaba ahí el velador. Ah, pues es el velador. Luego ya sale, ya no estaba. Se va a donde estaban los compañeros y, oigan, ¿qué creen? Me pasó algo bien curioso. ¿Qué pasó? Fíjate que fui al baño y oí unas pisadas, esto y aquello, y de pronto cuando me doy cuenta, yo estoy solo, no hay nadie en el baño, ni en regaderas, ni nada, le dicen los compañeros, oye, ¿pero qué hiciste? ¿No te das cuenta de que esa es una aparición? Se dice que es el que fuera el velador, falleció. Y pues, al parecer, anduvo rondando. No sé si todavía en la actualidad, pero al parecer sí pasaron ese tipo de presencias. No nada más a él. Llegaron a verlo diferentes instancias. Y ese tan solo es una de las pequeñas anécdotas que recuerdo allá de Ciudad Industrial. Hay otra donde una persona estaba en el carro y por el espejo ve... Estaba en la calle que está justo al lado norte del Conalep, del Deportivo, o sea, Industrial, y que iba a dar hacia una vitalizadora de llantas que estaba... No sé cómo se llama la calle, Carolina Villanueva o no sé, pero es la prolongación de la avenida Aérea de Nacozari. No hay pierde, ahí en ese... En esa esquina estaba él, digamos, para llegar a donde está el Conalep y unos almacenes de la Secretaría de Educación, por ahí, por esa zona. Y él por el espejo voltea a ver, obviamente hacia atrás, y ve que viene una mujer, pero allá, a lo lejos, allá al fondo. Voltea a hablar con el compadre, el compañero que estaba ahí en el carro, que voltea a ver el espejo, ya no estaba allá en el fondo, sino ya venía casi a media cuadra. Ah, caray. Sigue platicando eso el otro. Vuelve a voltear al espejo retrovisor. Y la mujer que estaba viendo allá tan lejos,
ya casi llegaba al carro. Dice, pero si la acabo de ver allá, ¿cómo le hizo para llegar tan rápido acá? O sea, es una cuadra grande, enorme. No era lógico que la vea allá, y luego la ve a media cuadra y luego ya la ve en la esquina allá para llegar al carro. No era normal como si que viniera flotando o como si viniera en patineta, no. Entonces, es otra de las cosas. Hay más historias de allá de Ciudad Industrial. Déjame, hago memoria y les comparto. Pero bueno, por lo pronto, pues ahí tienes. La línea telefónica está libre y disponible por si quieren establecer contacto. Por si quieren llamar y compartir. Ya lo saben. Y parece que tenemos llamada. Muy buenas noches. Buenas noches, Flavio. Sí, gracias por llamar. Gracias, gracias a ti. Oye, quiero comentar una vivencia. Ajá, sí, ¿qué, sí. ¿Qué significado? ¿Sí me oyes? Sí, claro. Okay. ¿Qué significado puede tener mirar unas caras en agua? Pues, no sé. ¿Que alguien se esté manifestando, una presencia? Sí, a mí me pasó como a los... Oh, como a los 13, 14 años. Ajá. Ahí donde, de donde yo soy, en tiempo que se levanta toda la cosecha. Sí. Echan, sueltan todos los animales a la cosa que recojan, a que pues se coman lo que queda. A que coman, justamente. Sí. Entonces, ya cuando uno va y los guarda, pues, a sus corrales. Ajá. Antes de llegar a salir de las milpas donde se levanta todo, había una tarjea de agua grande, así larga. Tenía agua a los dos lados, haz de cuenta. Era una barda en medio y dos tarjeas a cada lado. Y yo llegué con mis vacas, eran por ahí como unas 6-7 vaquillas llenos de cerrillos. Ajá. Y llegué a darles, pues a que tomaran agua ya para llevarlas a encerrar. Claro. Y entonces, como a unos 5-8 metros había también una toma de agua potable para uno. Y en lo que ellos tomaban agua, dije, voy a ir a tomar agua a la llave, y ya estaba yo tomando agua, y ya acabé, y ya venía para hacia la tarjeta, cuando de repente todos los animales salen destapados corriendo, pero corriendo así como, pues uno conoce los animales, tú sabes, las vacas salieron, pero como si fueran caballos, así reciesísimo corriendo, y con las colas paradas. Y cuando uno sabe que cuando una vaca levanta la cola cuando corre, es porque se asusta o algo la va persiguiendo. Claro. ¿Ves? Entonces dije, ah, chirrión, ¿qué pasó? ¿Por qué corrieron? Dije, a lo mejor anda un perro por ahí y las asustó. Entonces yo me subo, estaba bajita la tarjeta. Ajá. Me subo hacia el lado de donde venía de la llave, para mirar hacia el lado de donde ya estaban tomando, donde salieron corriendo. Y como quedó el agua así media turbia, ya ves que es, pues la mueven y hace bolitas. Ya cuando se tranquilizó el agua, vi la cara de un hombre y una mujer como de unos 40 años, por ahí 45 máximo. Y luego la cara de una niña y un niño. Y en la orilla, a la orilla de todo, en al final, la cara de un viejito, por ahí como de unos 80 años, por ahí. ¿Ves? Y
se me hizo raro, dije, bueno, ¿y esto qué, qué significa o qué, qué será? Y, pero no me dio miedo, yo los miraba ahí en el agua, figuradas las caras, hasta como si me estuvieran mirando, me, con la vista abocándose a, hacia conmigo. Ajá. Y no me dio miedo ni nada, sino que, bueno, no, pues, ¿sabes? Dije, entonces, yo dije, se asustaron las vacas con las caras. Pues, eso fue lo que las asustó. Y ya agarré y me bajé la tarjeta y pues me fui atrás de mis vacas, para que no se me fueran tan lejos y para llevarlas a encerrar. Y siempre, siempre he pensado en eso, ¿qué sería eso? Nunca, nunca había visto yo o oído que alguien se le apareciera ahí algo en esa tarjeta. Y esa fue la única vez. Y ya después, ya de grande, a mí me daba mucho miedo pasar por ahí. Mucho, mucho miedo. Hasta en el día me daba miedo. Cosa que no sentí ese día. Ajá. ¿Ves? Pero después me daba mucho miedo hasta en el día pasar por ahí. En la noche no se diga. Yo mejor le sacaba la vuelta. Si iba a pasar por ahí hacia la otra colonia, yo mejor le daba la vuelta. Claro. Para no pasar por ahí. Claro. ¿Ves? Y pues ese era mi relato, Flavio, mi aportación. Que entonces, yo agradezco muchísimo, de veras, gracias. ¿No? Sí, dime. Me quedaría la idea de que el agua es un elemento de transición, entonces los ayuda a pasar de un plano a otro. ¿Por qué les vio? ¿Por qué las caras? ¿Por qué? Yo pensaría... que quizá fue porque ellos estaban allá y ustedes estaban, o usted estaba sensible cuando se presenta, pero cuando se acerca al agua, pero pues ellos estaban ahí, igual y vuelve a pasar y ya no los percibe, ya no los ve, ya no está en la misma situación, no tiene la misma edad, no, tiene experiencias que anteriormente quizá no tenía. Sí, perfecto, eso es. Sí, yo creo que eso es. Pero sí, muchas vivencias que pasan en el rancho, pero como quiera, y luego te hablo para contarte alguna otra. Cuídate mucho, Flavio, y que Dios te bendiga. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, bye. Hasta luego. Oye, como te decía, mi mamá vive ahí en la avenida Heredena Cosari, y duró, ha durado muchos años ahí viviendo, y de verdad se aparecen dos personas más en la pequeña huerta de atrás. Se escucha un animal muy grande. Casi siempre cuando ocurre es de madrugada, se escucha que gruñe muy horrible. Me están preguntando algo que no tengo la manera de responderle al aire por la forma en la que me lo preguntan ahorita. Buenas noches. Buenas noches. Sí, gracias por llamar. Bueno. Sí, hola, buenas noches, gracias por llamar. Buenas noches, Flavio. Buenas. Habla don César. Saludarte, Flavio. Ajá. Vino hasta saludarte, Flavio. Gracias. Muy bien, cuídese. Igualmente, Flavio. Porque parece que se andan enojando por allá. Cuídese mucho. De veras, gracias. La línea telefónica es para que se reporte, se comunique otra llamada. Muy buenas noches. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Yo creo que te pregunté sobre acerca de Ciudad Industrial. Ah, ya, ajá, sí. Yo soy guardia de seguridad también. Ok. Yo ahí hace unos meses laboré ahí lo que es en algunas bodegas de Ciudad Industrial. Y estaba ahí de guardia, igual cuidando ciertas mercancías. Pues son bodegas pues antiguas, ¿verdad? Ya ves que pues todo eso ya tiene algo de tiempo. Y me tocó en unas bodegas que, de hecho, en esa bodega no tenían servicio de luz en ese tiempo. Estaba, pues iba ya en la noche, todo totalmente oscuras. Y me tocó ahí y dije, no, pues bueno, ni modo. La verdad, nunca vi nada. Lo único que me pasaba es que, yo estaba, pues ahí sentado, así que, esperando a que fueran por la mercancía o así, y haz de cuenta que me hablaban, me susurraban así en el oído,
pero pues yo no entendía lo que me decía, me di cuenta como balbuceo nada más. Ya, caray, qué onda, o sea, ¿y de dónde y quién? Pues nada más estoy yo solo. Y me llegó a pasar varias veces, y de hecho yo decía, ah, pues no, o sea, yo no hacía caso, era por lo mismo, porque pues, ya después en una ocasión me relevó un compañero, es decir, yo descansé y se quedó él, entonces yo le recibí, y luego me comentó lo mismo, dice, oye, ¿cómo le haces para estar aquí? Digo, ¿por qué? Dice, no, dice, ya me andaba anoche, digo, ¿y eso? Dice, no, toda la noche, dice, oía ruido, me balbuceaban, sí, hacia un lado de mí, en mi oído. Dice, no, ¿sabes qué? Yo lo que hice, abrí la puerta y me quedé acá afuera, mejor. Digo, pues a mí nada más me ha pasado eso, que escuchar el balbuceos, pero no, nunca, ahora sí que ver algo o escuchar ruidos adentro, nunca me pasó. Ajá. Son unas bodegas que hay productos lácteos, hay una empresa grande en industrial de lácteos. Sí, sí. Cuidábamos ese producto. Hay otras bodegas, estuve en varias. Y pues en otras lo que me pasó fue que estaba igual, pues dando mi rondín, ¿verdad? Asegurándome ahí que estuvieran los portones bien cerrados y todo. En una de esas fui a dar el rondín, igual viendo producto porque acaban de cargar un camión, entonces el montacargas a veces daña el producto. Y ya fui a asomarme, a darme una vuelta, a checar que estuviera bien todo. Y había una puerta de mitad de, tenía una ventana, entonces de cuenta que cuando voy llegando, acercándome hacia esa puerta, la puerta se abre. Ajá. La puerta se abre y ¿qué onda? Me asomo, no hay nadie. Cerré la puerta otra vez. Cuando me regreso, se oye que igual otra vez que se abre. Volteo y estaba vuelta, emparejada, no, totalmente, nada más así, un poquito bien. La cerré, no, ya mejor me regresé, pero, o sea, no, tampoco vi nada. Más fue eso, que me abrieron la puerta y pues obviamente pues no había nadie, solamente yo. Ajá. Y bueno, son esas unas de las cosas que me han pasado como guardia de seguridad. ¿Cómo ves? Ya, mira, hace muchos años yo platiqué con un señor que fue vigilante cerca de esa zona donde tú comentas, y él dice que durante mucho tiempo le decían choferes que llegaban, oiga, es que esas personas que andan ahí, oiga, qué inconscientes, voy yo llegando con el camión y se me atraviesan. Oiga, esas que andan ahí, ¿quiénes son? Sí. ¿Cuáles personas? Mírelas, allá están. No, no les haga caso. Oiga, dígales que pues tengan cuidado porque estoy ahí, me están viendo y ven que me quiero estacionar y no se mueve, no se quita, no les haga caso. Y así pasa el tiempo y todos coincidían cuando él les preguntaba, eran unas personas vestidas como indígenas de aquí de la región. No vayas a pensar, no sé, como olmecas o mayas o no, personas de aquí, de algún grupo étnico de aquí de la región. Un día de buenas el patrón dice, ¿saben qué? Vamos a hacer aquí una extensión para las oficinas, vamos a ampliar y que esto y que lo otro. Empiezan a trabajar los albañiles y empiezan a aparecer restos humanos. Y dice el jefe, no, ¿saben qué? Paren todo, regresen todo a su lugar. Vamos a hacer una fuente y vamos a poner aquí esto, una imagen de una virgen. Ahí muere. Las oficinas mejor las hacemos para otro lado, aquí ya no. Pusieron la fuente y santo remedio. Se acabaron de quejar los choferes, las personas que iban, las visitantes, todos los que decían ver a unas personas que no se movían, que no se quitaban, se acabó. Ahí mismo en Ciudad Industrial, ¿eh? Ajá. Mira, a mí también me tocó estar ahí en esa planta de lácteos, y a mí cuando me tocaba el turno nocturno, me tocaba cuidar la parte de atrás, viene siendo, ahora sí, donde están las vías. Ajá, sí, sí. Pero pues obviamente yo por dentro de la empresa, ¿verdad? Sí.
y tenía que, pues sí, dar rondines a todo esa, al perímetro de la parte de atrás de la empresa. Ajá. Y yo lo que veía era, está, la verdad, está alumbrado, no está tan oscuro. Hay unas partes que sí, pero la mayoría sí hay alumbrado público, de hecho es público. Ajá. Y otra por parte de la empresa, ¿verdad? Y me tocaba ver, como hay una torrecita, pues ahí estaba, y pues sí, así visual, pues viendo nada más que no se quisieran brincar, ¿no? Porque ya ves que ahí, pues, los que vienen, los centroamericanos, se bajan ahí y comentaban que apedreaban la empresa, y por la parte de atrás hay un lugar donde entrenan al personal, una capacitación. Ajá. Entonces aventaban piedras y quebraban los vidrios. Y esto lo hacían regularmente por las noches. Entonces me tocó ver a veces pues, sombras que pasaban así rápido. Ah, caray, sí, a lo mejor ya andan por ahí, ¿verdad? No, pues yo arriba, pues nada más, pues vigilaba. Y nada más veía como sombras. O sea, pasaban, como que pasaban, pero dale cuenta muy rápido. Pero, pues no, la verdad, era más ahora sí que ver que fueran a ser personas que quisieran, ahora sí que, pues igual, dañar las instalaciones. Pero, pues la verdad, pues yo nunca me tocó ver ahora sí que fuera una persona en realidad, solamente las sombras. Pero sí comentan que ahí de ese lado, de hecho, ya ves que ha habido algunas tragedias, ahí de hecho ha habido tragedias que ha muerto gente ahí en ese tramo. Entonces, pues igual pueden ser, pues sí, ¿verdad? Pues ya los fantasmas, ahora sí que de las personas que han perdido la vida ahí. ¿Cómo es? Híjole. Alguna vez estoy haciendo memoria y quiero acordarme, pero no puedo. Creo que ya me habían platicado también de esa empresa, de que veían que alguien andaba en cierta zona de la empresa, pero, o sea, la vieron en la mañana, la vieron en la tarde, o sea, no era exclusivo de un horario, no, a cualquier hora la podían ver, que incluso los jefes decían, oye, los tengo aquí de vigilantes y mira, ya se metió alguien, vayan a ver quién es, y van y veían y pues no encontraban a nadie. Pero no me acuerdo bien de la historia. Algo así era. Ajá, a mí tengo que llegaron a comentar ahí entre compañeros guardias y gente que labora, ¿verdad?, dentro de esta empresa directamente, empleados de la empresa, que supuestamente ya ves que, bueno, está muy cerca ahí lo que es el parque Héroes. Sí, claro. Cuentan que ya ves que la niña que se aparece ahí. Hay gente que cuenta que han visto una niña, ahora sí que una niña ahí también dentro de la empresa, lo que es el patio donde van a cargar los trailers. Ajá. En esa área la han llegado a ver. Comentado guardias y ha comentado misma gente que trabaja para, sí, en la empresa, de hecho los montacarguistas más que nada, en la madrugada la verdad no sé si tengas que hayas sabido algo respecto a eso. La verdad, pues yo no me tocó ver ni él sobre de esa niña, ¿verdad? Ajá. Nada más escuchar los comentarios. No sé si tú sepas, tú tengas conocimiento de eso. Sí, bastantes relatos han llegado. Bueno, a lo mejor bastantes no, pero mira, uno de ellos es de una persona que pasaba por la avenida José María Chávez. Y una niña le hablaba desde dentro del parque, pero vamos, eran las 8 o 9 de la noche. Dice, es imposible porque pues ahora ya no hay niños adentro del parque. Otro joven iba a ver a la novia y luego de regreso pasaba por Tercer Anillo y dice que una niña lo iba acompañando a la par de donde él iba caminando. Iba la niña. El problema que él se da cuenta es cuando llega a la mini ciudad que la niña se mete y avanza y avanza y avanza, pero pues no se puede porque hay bardas. Ajá. Esa es otra de las anécdotas. Y alguna vez, alguien que trabajó como vigilante dice que todo era un juego, porque en la noche el encargado, el jefe,
se ponía una especie de disfraz, mandaba que fueran a realizar el rondín, y allá los esperaba vestido de negro, disfrazado con la máscara y con los trapos esos, y pues ya era el susto, ¿no? El problema vino cuando nadie se vestía, nadie se disfrazaba, y les pasaban cosas, incluyéndolo a él. Veían a una, básicamente, una sombra cerca del aviario. Ese es uno de ellos que les hablaba. Y pues no era el que se disfrazaba, ni eran compañeros, ni nada. Y por último, una vez salimos de cabina, íbamos en tercer anillo, llegamos allá al parque, nos paramos, mis compañeros, esa vez, otra vez, me pasó en esa ocasión lo del micrófono. Ya no me pude bajar, pero como se bajaron todos, me dejaron en la unidad móvil, ya no pude desatorarlo de donde estaba. Y decían que se veía una niña ahí, atrás de ese árbol, vamos a pensar, como a 10 metros de la barda perimetral del parque. Y pues la veían, cuando un vigilante ve que estábamos nosotros con la unidad móvil y que llegaron personas en carro de uno y de otro, y se empezó a hacer la roncha de personas, o sea, mucha gente, se acerca el vigilante a ver qué pasaba, traía la lámpara, y justo detrás del árbol ese, ahí el árbol aquel que decían que estaba la niña detrás, se le apagó la lámpara. Cuando pasó junto a ese árbol, es cuando se le apagó. Sí. ¿Te puedo contar otra rápido? No, Claudio? claro que sí. Mira, ahorita estoy igual, de seguridad, estoy cuidando una institución, un colegio. Ajá. Por el lado del Parque México. Ya. Tengo aquí en este servicio como 3 semanas. La primera semana que estuve aquí, estoy de puro turno nocturno. Ajá. La primera semana que estuve aquí, pues obvio, ¿verdad? No conoce uno bien el área y pues primero tienes que andar checando bien todo, cómo está, y ir conociendo poco a poco. Ya estaba, ya era como la 1 de la mañana, yo estaba aquí en la caseta, y haz de cuenta que escuché una niña, pero riéndose, y seguían las pisadas, pero como si anduviera descalza. O sea, no era zapato, era cuando uno anda descanso y camina sobre el piso. Entonces yo volteo, estoy aquí, la caseta da hacia la avenida. Yo volteo y se oye cerca, y volteo, no se ve nada adentro, pues no, adentro no. Tengo aquí a la vista lo que son el estacionamiento, edificios, y a un lado canchas, y al frente pues lo que es la avenida. Volteo hacia todos lados, saco la lámpara y nada, y la niña se sigue huyendo. Ya fue cuando dije, no, esto ya no, no es de este mundo, nada, pues nada más me relajé, me quedé aquí sentado, ya no se escuchó nada, ya después, no, ya de ratito, no, ya no escuché nada, y bueno, ya hasta ahorita, ya no me ha vuelto a pasar eso, pero pues se me hizo muy raro, porque pues por aquí, era en la madrugada, carros pasaba uno que otro. Y pues te digo, o sea, tengo vista. Ajá. Tengo vista y no, pues no había gente, no había nada. Entonces sí fue muy, pues sí fue algo más, pues sí, algo fuertecito. No vi nada, solamente escuché eso. Impresionante. ¿Cómo ves? Y eso fue, digo, hace, pues tengo 3 semanas aquí en el servicio. Fue la primera semana que estuve aquí. Ah, o sea, es reciente. Ajá. Sí, hace dos semanas. Eso fue lo que escuché, porque no vi nada. Y bueno, gracias a Dios que no vi nada, porque nunca he visto nada. Digo que solamente he escuchado cosas así que, pues no son de, yo digo que no son de este mundo, y nada más esas sombras que te digo que llegué a ver ahí en las vías del tren, pero pues sí, obviamente yo más que nada me enfocaba que fuera gente, ¿verdad? Que anduviera ahí vivos, tratando de hacer maldades. Que fueran vivos, ajá. Exactamente. Sí, ¿cómo es, Flavio? Oye, pues muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias. Ya después luego tengo una que otra anécdota más que contarte. Ya después luego te las platicaré. Muy bien, sale. Gracias. Sí, muchas gracias. Con cuidado. Buenas noches. Gracias. ¿Alguna historia del agropecuario de Trojes de Alonso? Del agropecuario hay una donde un vigilante ve que alguien ya se había metido en la noche, que iba caminando para allá. Van siguiéndolo. Se mete a una bodega. Él se acerca a la bodega y, oh sorpresa, la bodega estaba cerrada, la cortina, llave, o sea, no había modo de que entrara. Palabras más, palabras menos, es la anécdota que me compartieron. Y pues bueno, les agradezco que me acompañen diciendo Señor Creador de todo cuanto existe. Te pido que le envíes luz y protección a mi hermano y por favor en este momento mencionan el nombre de la o de las personas que ustedes consideran lo requiere en esta noche. Yo les agradezco si me ayudan en esta petición de luz por Elena Franco Almanza, Víctor Alejandro de Lira, José Guzmán Ramírez, José Horta, la familia Hernández Padilla, Santiago Castillo, por Juan Montoya Molina, Josefina Vázquez Silva, Sandra, Víctor, Claudio, Valeria Ríos, Claudio y Valeria Ríos, la familia Amador Robles y todas las peticiones que tengo anotadas bajo mi mano izquierda. Te pido que alumbres su camino, que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras, y con tu luz y con tu fuerza venzamos al mismo maligno que ha dañado mi alma, mi cuerpo o mi espíritu. Terminamos con la petición de luz y con el horror de la noche de esta noche. Gracias por acompañarme. Los invito a la próxima y sin temor a equivocarme les digo mañana, sin lugar a dudas, será otro día. Nuestra vida es efímera y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve horror de la noche. Te esperamos en la próxima. Abre tu mente. Respira profundo. Permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al horror de la noche. Ya es de noche, Señor, y te decimos quédate con nosotros. Que la luz de tu gracia no conozca nunca el anochecer de nuestras vidas. Que en nuestras palabras y acciones hayamos sido luz en el mundo y sal de la tierra para todos. Ilumina, Señor, nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo. Que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar con salud y gozo el amanecer de un nuevo día. Ya es de noche, Señor, quédate con nosotros. Y pues estamos aquí agradeciéndoles que nos acompañen, que nos sintonicen. Estamos ya iniciando el horror de la noche de esta noche. Buenas noches. Buenas noches. Quiero luz, por favor, Flavio. Sí, claro. Para usted, para todos los misioneros, para los enfermos, los presos, para todos los santos del mundo que están ahí en el cielo. Para todo el mundo en general, que pasen buenas noches, que Dios los bendiga a todo el mundo. Gracias. Muy buenas noches. Y pues aquí estamos con ustedes, invitándolos a que nos acompañen, a que nos escuchen. Quiero retomar esa idea que nos preguntaron
hace apenas un par de noches. Anécdotas del centro de la ciudad, carambas. He estado reflexionando y hay infinidad, de veras, muchísimas. Lo dije en su momento, lo vuelvo a mencionar. Muchas, muchas anécdotas del centro de la ciudad. Una muy, muy extraña que posiblemente ustedes recuerden porque no tienen mucho tiempo. Es la de aquella persona que estaba en una finca en la avenida José María Chávez. Ya casi para llegar a la avenida, perdón, a la calle Eres de Chapultepec. Esto es a unos cuantos pasos de la avenida Adolfo López Mateos. Reitero, para los que no son de Aguascalientes, que nos escuchan en otra parte y no conocen la ciudad, estoy hablando de una avenida que lleva directamente a la plaza principal de esta ciudad, o sea, el corazón de esta ciudad, y estamos hablando que es apenas una, dos, tres cuadritas, pero pequeñas, ¿eh? O sea, no piensen que son grandes, largas distancias, cuadras enormes, no, son pequeñas. Esta persona comenta que estaba en esta finca, en la José María Chávez, repito, por ubicación. Para los que somos de aquí de Aguascalientes, seguramente nos vamos a poder acordar de cuando había esa casa de música. Y quiero pensar, ahora sí les ofrezco una disculpa, quiero pensar que es la casa de música que estuvo, ya no está, estuvo enfrente de donde había otra, que hoy día es una tienda de autoservicio pequeña, enfrente de esa tienda pequeña de autoservicio que hoy día existe. Si vienen avanzando en vehículo, sería hacia su lado derecho, avanzando de sur a norte, o sea, de la salida a México a la plaza, al lado derecho. Y él estaba en la casa, en la finca, en la oficina. Algo ve que se mueve, en eso todo se vuelve un instante solo, un mismo momento, un ya. Él percibe que algo se mueve y voltea la cabeza. ¿Cuánto se tardan ustedes en girar la cabeza? Díganme, ¿cuánto? O sea, realmente es una nada. Instantes. Ve como algo brinca de donde estaba. Y repito, él estaba en un edificio. ¿Qué se les antoja? Primer piso, o sea, arriba de nivel de calle. Otro piso más. Ok. Por muy bajo, estamos hablando de 3 metros. Dos pisos, pues serían 6. Lo que haya sido, brinca hacia la calle y cae sobre un carro. Se escucha el golpe en el carro y se aleja. Si hubiera sido una entidad espiritual pura, netamente, solo, no hubiera escuchado el golpe, la caída. Si hubiera sido una persona, está muy alto. Está muy, muy alto. Digo, hemos sabido de personas que pierden la vida, que caen de su propia altura, o sea, de su altura, del suelo, de piso, pues, sin estar en la planta alta, sin subir escaleras ni nada. Se caen y pierden la vida o se fracturan. Imaginen ustedes lo que es brincar desde un primer o segundo piso. El vehículo sí presentaba abolladuras, pero ¿qué fue lo que brincó? Nunca encontraron nada, y repito, esto fue ahí en el centro, pero hay muchas anécdotas. Está lo que nos compartió el señor Nájera. En la misma, digamos, continuación de la José María Chávez, llegas a la plaza y sigues, y cambia de nombre, ya es la calle 5 de Mayo, y a una cuadra de la plaza principal hacia el norte está la calle de Allende, cruza con la 5 de Mayo, y justamente ahí hay un edificio que otrora fue una tienda comercial de mucha tradición, y se le consideraba una tienda que vendía cosas de cierto nivel de calidad. La famosa tienda Woolworth ya no existe. Y en ese lugar, todo mundo decía que en la bodega, eso es en la parte de arriba, pasaban cosas. El señor Nájera nos narró 3 o 4 anécdotas, pero también
llegaron a platicar personas que estuvieron cuando deja de ser esta tienda y se convierte, me parece que es en una escuela o en una facultad de una universidad, ahí mismo. Hola Fabio, buenas noches. Recibe desde Guayaquil, Ecuador, saludos y muchas bendiciones. Somos seguidores de tu programa Horror de la Noche. Fabio, quisiéramos pedirte nos envíes la oración de San Judas Tadeo y de San Cipriano. Muchos éxitos, Fabio. Sabes que transmites buena onda, buena vibra. Felicitaciones y mucho éxito nuevamente, ¿sí? Desde Guayaquil, oye, muchísimas gracias. No me lo merezco realmente, pero muchísimas gracias. Y con gusto, déjenme la de San Judas Tadeo. No es una oración que yo comparta de manera constante aquí. No por ello implica que no sea importante o que yo no le dé importancia o que la quiera menospreciar o... Y me pidió, déjame confirmar, me pidió también... Y es la oración de San Judas Tadeo ya. Y de San Cipriano. Ah, ok. La de San Cipriano, con gusto. Es así la... Es lo que, de manera constante, yo suelo compartirles y les digo... cuando les da comezón, se rascan. Cuando tengan necesidad, se acuerdan y la rezan. Si quieren, al principio lo leen y... cuando lo requieran. Así, ya la tienen, ya se las compartí. La de San Cipriano. De San Judas Tadeo... déjame la busco. Estoy haciendo memoria en días pasados, apenas en días pasados. Alguien me decía que en su familia son todos devotos de San Judas, abuelos, tíos, tías, padres, sus hermanos, etcétera, etcétera. Y decía esta persona, y mira que afortunadamente, pues nunca nos ha faltado. Nunca nos ha faltado. Si bien no vivimos en abundancia, pues no nos quejamos. No voy a dar más datos porque quizás sea ponernos sal en la herida de los que sufrimos, ¿verdad? De los que tenemos, pero... de los que tenemos carencias. Pero, pues me decía esta persona, yo tengo la oportunidad de eventualmente de salir de vacaciones cuando el trabajo lo permite, salimos cuando tenemos oportunidad, festejamos y vamos a restaurantes, y cosa que para muchos es lo normal, para otros tantos es caso especial, pero es muy especial, o sea, no es tan común, y esta familia lo hace como algo que consideran resulta de su fe. Y vuelvo a lo mismo, lo elemental, lo básico, lo que es el punto de partida, es que tú pongas la fe de por medio, que tú le pongas mucha fe, mucha energía, mucha confianza, mucho amor, si lo quieres ver así. La fe es la confianza en algo que tú no ves, que tú no conoces, y bueno, pues es lo que aquí entiendo les está funcionando a ellos. Buenas, te mando este mensaje para platicarte una experiencia que me ocurrió hace como 2 años. Yo soy mariachi, estoy ahí en la calle Zaragoza. En una ocasión nos contrataron para ir a tocar a un sepelio, al Chayote, es adelantito de Rincón de Romo, sí, cómo no. El Chayote, si lo ubico. Nos pusieron a tocarle al fallecido. Yo me correspondió estar a un lado del féretro. Y la persona que nos contrató me dijo que si yo me podía acercar a la caja, porque esa canción le gustaba mucho. Cuando yo estaba cantando, vi cuando abre los ojos. Me retiré. Cuando me volví a acercar,
ya tenía los ojos cerrados. Dame una explicación. Tengo dos sopas, ¿no? Una, la fácil, la rápida, la que yo pienso que para muchos sería la viable. Te pusiste de nervio, se te figuró, pensaste que lo viste, la histeria que le llaman, te pusiste de nervios y te pareció ver algo que no estaba sucediendo. La otra, diríamos de que pues sí, efectivamente, pasaron ustedes tanta energía, la familia de esa persona que sabían que esa canción le gustaba, le pasaron energía y podría haber sucedido, pero, ojo, pero, no quiero que nos asustemos con el petate del muerto, porque sabemos, y por voz propia de personas que embalsaman cuerpos, que los preparan, que les retiran fluidos, líquidos, que les preparan de una manera de una manera tal que retrasan la descomposición del cuerpo. Esa es la finalidad de la preparación del cuerpo. Y en este caso, pues, yo podría pensar que lo que viste, sí, efectivamente, pudo haber abierto los ojos, pero, vuelvo a decir, pero lo que orilló al cuerpo, no a la persona en el ataúd, sino al cuerpo de la persona del ataúd, quizá fue un espasmo muscular. Los que tienen el problema del mal del Parkinson saben que tiemblan de una manera involuntaria. Personas que tienen el problema de la esclerosis saben que en ocasiones el cuerpo se mueve de una manera tal que no lo pueden controlar. Y lo que es peor, se va dejando de mover y no lo pueden controlar. Pues hay personas que dicen que cuando tú falleces, cuando estás ya en la funeraria, que ya te prepararon el cuerpo, ya no es posible que haya vida en ese organismo, porque ya le quitaron toda la posibilidad de que vuelva, aunque si lo quieres decir por minutos, por segundos, a estar con vida. Si la persona ya falleció y la prepararon, olvídate, ya no, aunque tuviera catalepsia, ya no va a regresar. Punto. Ahora, si en cambio me llegan a decir, no es que Flavio, esa persona nunca fue preparada, nada más fallece, la ponen en el petate, en la caja, en donde sea, la están velando, podría ser ahí que exista alguna pequeña posibilidad, porque nadie le metió químicos, nadie, nada. Y a lo mejor el organismo reacciona, pero es un espasmo muscular. Si estaba fallecida la persona, podríamos pensar que pues es una casualidad. En cambio, si esta persona me hubieran dicho, abre los ojos, se sienta y empieza a hablar, y ¿dónde estoy? ¿Por qué me están velando? Oye, pues fue catalepsia, ¿no? Pero tengo esas dos opciones, no me quiero cerrar a una sola y decir, sí, es una aparición y el muerto y ya casi casi te agarraba la pierna. No. Saben que no es mi mecánica, mi tendencia, no me gusta decir esto, porque sé que no es lo apropiado. No puedo cerrarme a una posibilidad, pero la veo muy, muy lejana, muy lejana. La única que yo me inclino a pensar que pudo haber sido, es que si no lo prepararon en funeraria, podría darse ese pequeño espasmo muscular, pero no creo que sea posible que haya abierto los ojos y luego haya volteado a ver y hasta movía los labios, ¿no? Cantando la canción y no, como que no. Ya no lo veo tan posible. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Flavio? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido. Gracias, Flavio. Pues aquí te hablo para pedirte luz por mi jefito, el señor Darío Moreno. Ajá. Como sabes. Ya está ya gozando de la gloria de Dios. Y respecto al tema que estás hablando, Flavio, ¿es cierto
es mitología o qué, o es verdad o mentira, que cuando uno muere, se va a otro lugar. O sea, de, o mueres y ya te mueres y ya. O mueres y te vas a otro lugar. O sea, tu espíritu, tu alma, o ya mueres y ya, ya, ya moriste. Acuérdate, no sé si hayas escuchado, yo lo he dicho muchas veces, que nosotros tenemos una dualidad en nuestro ser, el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. El físico es el que tiene una caducidad, una fecha de término. Incluso llegas a entregar el estuche por, no sé, algún accidente, alguna cuestión, alguna enfermedad, algo que hace que pierdas ese hálito, ese soplo divino que te tiene pegado, te tiene unido el cuerpo espiritual y el cuerpo físico. Y entonces se libera el cuerpo físico, el cual está básicamente conformado por tres partes, lo que sería el alma, el espíritu y la conciencia. La conciencia se pierde al momento en que el cuerpo ya se detiene, el corazón ya se paró, el cerebro deja de tener actividad. Entonces la conciencia ya se termina. Ya no hay más conciencia de dónde estás. Igual y puedes haber caído en un barranco, en un arroyo, en una presa o en tu cama. Ya se quedó atrás la conciencia, se libera y se acaba, punto. Como el cuerpo se acaba. Pero... repito, estamos hablando de una situación que es muy intangible, que no se puede comprobar, no es como decirte una receta, y esto se puede prestar a mucha confusión. Casi todas las religiones, casi todas, te van a decir que sí, tu parte espiritual, al separarse del cuerpo, evoluciona a otro plano, a otro nivel, pero continúa. El que ya se detuvo fue lo que tú podías tocar, abrazar y apapachar y reír y caminar y compartir. Sí, lo que somos ahora, pues. El físico, sí. Y lo espiritual continúa, pero ya en otro plano, ya en otro nivel. Que a final de cuentas, cada nivel, imagínate que son como escaleras. Va subiendo y te va acercando al de a mero arriba, que es donde está el jefe, el patrón, el mero mero. Llámale como le llames. Esa es una postura de casi todas las religiones, ¿eh? Te dicen que tu cuerpo se acaba, pero tu parte espiritual continúa. Ok, Claudio. Y pues esa sería mi pregunta. Sí. Respecto a eso, porque sí, o sea, yo hablo por mí, yo pienso y a veces imagino. O sea, el día que me muera, sí, ya, me cierro los ojos y ya, o cierro los ojos y ¡pum!, me despierto, y pero ya no me puedo tocar el brazo, ya no me puedo, yo pues. Sí, yo pienso que es así, ¿eh? Pero aclarando, esa es la postura también de Flavio Arenas, o sea... Porque, ajá. Esfuérzate por hacer recuerdos, por dejar buenos momentos, buenos recuerdos que digan... Oye, es que él era buena persona, él me hacía reír mucho. Siempre que nos veíamos me tenía un pequeño detalle, por pequeño, por humilde que sea, siempre tenía algo para mí. Me dejó un buen detalle, un buen sabor de boca, su amistad, su compañía, etcétera, etcétera. Porque tarde o temprano todos, incluyeme a mí primero, todos nos vamos a ir, vamos a dejar este plano. ¡Todos! Es un regalo que tenemos cuando nacemos. Vamos a morir todos. ¿Cuándo vamos a hacer efectivo el regalo? ¿Cuándo lo vamos a recibir? No lo sabemos. Pero todos tenemos el regalo de la muerte cuando nacemos, junto al nacer. Sí, Flavio. Bueno, pues como muchos no saben, y creo que pues usted tampoco, yo tuve un accidente fue aproximadamente ya 3 años, Flavio. Ajá. Tuve un accidente en moto y me destrocé lo que fue el tórax. De hecho, traigo placas en el pecho. Pues esa vez que me iban a operar, Flavio, me dijo el doctor, ¿sabes qué? Te estoy dando un 90 sí y un 10 no. Porque como te voy a operar cerca de los pulmones y de las arterias que van al corazón y conexiones al cerebro, o quedas mal
o te vas, o si la alcanzas a hacer. Y hasta la fecha, Flavio, yo ahorita de mi brazo, lo que es el lado derecho, sí puedo chócala y todo ese rollo, saludarte, todo ok. Pero si tú me dices, levanta ese bote con 20 litros de agua, no puedo. Haz de cuenta que... En fin, el doctor me puso a pensar. En ese momento, Flavio, nunca había suplicado por mi vida y nunca le había suplicado yo a Dios. Dije, no, pues échame la mano, pues. Ya, como dice coloquialmente, ya estuvo, ya fui así, ya. Y pues no, Flavio, todos tenemos oportunidades. Dijo aquel, esa vez la libré. Y por eso yo, como persona, las personas pocas que me conocen, dicen, no, pues sí te ayudó ese problema, ese accidente a ser diferente, porque siempre podemos ser diferentes personas. Y sí, Flavio, por eso te preguntaba, porque, pues, no en esos términos, pero yo sí llegué a estar cerquita de lo que es otro plan. Porque cuando me operaron, me sedaron, o sea, me durmieron, y ya, nomás cerré los ojos y ya no supe, ya nomás desperté todo atornillado, todo, ¿qué pasó? Claro. Y en ese momento pensé tantas cosas, aprendí a valorar a mis padres, aprendí a valorarme yo, a quererme yo, y por eso te digo, pues, era mi pregunta, Flavio, más que nada. Okay, pero... Y pues, para pedirte luz, Flavio, ya para concluir mi pregunta, mi tema, para luz para todos los enfermos, para mi jefito hasta el cielo, que Dios lo tenga ya, que él vive en mi corazón siempre, en mis recuerdos y en todo, mi Flavio. ¿Sale? Y así todo, va a vivir. Y que pases una excelente noche. Muy amable, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Flavio, hasta luego. Estaba mencionando de tuvo el accidente y que lo operaron y que pues él se durmió. Tengo una anécdota de una persona, una amistad, que la operaron a esta amiga. Era una compañera de la preparatoria y algo le pasó y se enfermó y a quirófano. Entonces, ya cuando se recupera y puede platicar, comenta de que el anestesiólogo, es el nombre, iba a decir el paramédico, no, el anestesiólogo, le pide que empiece a contar. Mira, vas a contar del 10 al 1, por favor. ¿De acuerdo? Sí, claro. Y empieza, ¿no? 10, 9, 8, y después... recuerda que sigue contando, pero ya se sentía diferente y voltea a ver a la persona de la anestesia y le dice, no, ya, muy bien. ¿Cómo te sientes? Toda tarumba, ¿no? Toda así, confusa. Dice, es que la operación ya pasó. O sea, empezó a contar, se duerme, no sabe decir en qué número, pero luego cuando vuelve a la conciencia sigue contando porque se quedó en eso, o sea, fue como un sueño. Esta persona ni se dio cuenta de que la operaron, que le extirparon, lo que le hicieron, lo que tuvieron que hacer, porque se quedó en el conteo de 10-0, y pues cuando abre los ojos se quedó en eso, ¿no? Fue como una pausa, es a lo que me refiero. No se dio cuenta. Lo mismo que le pasó a esta persona del accidente y de la operación y que ahora ya tiene placas. Fue lo que dijo, ¿no? Que tenía unas placas en el tórax, en el pecho. Esa es la bondad de la anestesia. Cosa que antes no se contaba. Pero bueno, quiero cerrar bien el círculo. Creo que me están faltando datos de la evolución espiritual. Ya me acordé qué les iba a decir. Nos comentaba mi papá, como ustedes saben, mi papá murió y yo quisiera saber y por qué, si más o menos era lo que nos decía, ¿no? Que si el cuerpo y luego el espíritu evoluciona.
Lo he platicado ya en otras ocasiones. Y tal vez para muchos de ustedes, los que ya tenemos cierta edad, lo vamos a poder ubicar muy bien. Es más, para los que somos mayores de edad, lo vamos a ubicar muy bien. ¿Se acuerdan cuando nos llegó la pandemia? Ahora ya los que la superamos podemos decir el antes y el después de la pandemia. ¿Y se acuerdan cuando llegó la pandemia? Que se dio a conocer que en la India, ¡ay, pobres, no! Ya les anda y están haciendo cremaciones de cuerpos a la orilla del río, y que si, por ejemplo, tenían para hacer, no sé, 5 cremaciones a la vez, pues ya estaban realizando 15 o 20, pero así, ¿no? Y acababan con una y ya estaban con la leña para preparar la que sigue y la que sigue, porque había muchos fallecidos. Pero vuelvo a lo mismo, estaban haciendo las piras crematorias, piras fúnebres, tiene otro nombre también. O sea, son las fogatas para cremar cuerpos de personas. Posiblemente en nuestra cultura vamos a decir, ¡uy, no, no, no! ¿Pero cómo? Y eso es terrible, y es que no debieron, y luego las cenizas al río, y es que es otra cultura. Porque allá se piensa que tu cuerpo debe ser exterminado, o sea, deshecho totalmente, para que tu esencia espiritual pueda seguir evolucionando. El tener el cuerpo en la tierra es un impedimento para que puedas seguir avanzando. Entonces, es menester, es necesario, es imperante el que tu cuerpo sea deshecho para poder seguir avanzando. Es por eso que las culturas de allá, no todas, pero tienen estas costumbres, el deshacer el cuerpo para poder seguir. Y esa es una de ellas que repito, para muchos el ejemplo va a ser el de la pandemia. Cuando llegó, que golpeó con fuerza al mundo, y en la India se empezó a dar ese fenómeno. Y más arriba, allá en el Tíbet, donde están ciertos grupos de monjes, hay una escena, que es un video que se puede ver, se puede encontrar en YouTube, donde va un cortejo fúnebre. Van los monjes haciendo esos cantos que para nosotros nos resultan muy extraños, que para ellos es lo que se debe hacer, y se le llaman mantras. Y van haciendo esos mantras, van avanzando y van regando el agua y el incienso, y van haciendo, y etcétera, etcétera, hasta que llegan a una parte de la montaña. No estoy hablando que llegaron así como un templete, como un tejabán, una choza, una palapa, no. Así en el pleno campo, en el pleno, digamos algo plano de la montaña. Ahí se detienen, bajan el cuerpo de una persona, y están las imágenes en el video, y lo depositan en el suelo. Y entonces ellos se retiran, los familiares están presentes, pero como que se quedan aquí, ¿no? Los monjes avanzan, no sé, unos 20 metros de donde están los familiares, 20, 30 metros. Depositan el cuerpo del fallecido ahí en el camino y se retiran los monjes. Pero ojo, ya cuando los familiares se detienen, los monjes junto con el cuerpo de la persona fallecida lo llevan como en una camilla. Ya están siendo, vamos a decirlo de esta manera, acompañados. Ya los van cercando muchos buitres. Muchos. No sé, les diría entre 20 y 40, tal vez más. Y van ahí junto a los monjes. Obvio, ya cuando depositan el cuerpo de la persona, todos los pájaros, todas las aves estas, se abalanzan sobre el cuerpo en la tierra ahí que dejaron en esa camilla, y se ve solamente el movimiento de los pájaros, de las aves,
que están comiéndose lo que se pueden comer del cuerpo depositado ahí. En cosa de minutos ya no queda carne del cristiano, bueno, del hombre, del ser humano que estuvo ahí. Nada de carne, solamente huesos. Y todavía después de que quedan los huesos, llegan los monjes, traen como una especie de palo, de mazo, y le empiezan a dar de golpes al cráneo y a los huesos, como el del brazo, el de muslo, el fémur, tal vez tibia, peroneo, o sea, los huesos más largos, para que las aves puedan tener acceso al contenido del cráneo y de los huesos, para que puedan acabar lo más que puedan, lo más que se pueda, con ese resto humano de una persona fallecida. Porque, vuelvo a lo mismo, allá es necesario que el cuerpo físico se termine, se acabe, se extinga, para que tu parte espiritual, vámonos, pueda seguir. Si no, va a tener que quedarse con el cuerpo, entonces hay que deshacerlo. Es por eso que llevan el cuerpo de este cristiano, bueno, de esta persona, yo aferrado a decirle cristiano, de esta persona, para que se lo coman estas aves. Digamos, a final de cuentas se siga el ciclo de la vida, ¿no? Fallece uno, pero sirve de alimento para otro. Y el fallecido, pues, evoluciona. Esa es la idea. Vuelvo. Para nosotros eso nos sonará... ¡Uy! Oye, no, es macabro, es terrible. Para ellos es lo normal, porque a final de cuentas es lo que tiene que ser, según su punto de vista. Es lo que debe ser, según su idiosincrasia, su cosmogonía, su forma de ver todo. Para ellos es necesario. No sé si tengan algún comentario, pero de cualquier manera, pues yo los espero. Ya saben, el teléfono de cabina es de ustedes. Y ya lo saben, el teléfono de cabina es de ustedes. 449-918-1061. Este es para mí. Hola, amigos. Buenas noches, amigos. Una pregunta. Este es el WhatsApp de la media naranja. Es que ando buscando mi media naranja. Disculpa, amigo, buenas noches, perdón que te moleste. Este es el WhatsApp de la media naranja. Es que estoy buscando a mi media naranja mujer, que esté gordita. Okay. Que tenga unos 29 o 30 años. Bueno, muy bien. La postura cristiana sobre el ser humano es que somos tripartito, alma, cuerpo y espíritu. Cuerpo, la parte física, que es la que muere. Alma, emociones, pensamientos, voluntad y espíritu, la parte del ser humano que se conecta o se rehúsa a conectar con Dios. Lo cual es la base para que al morir la persona vaya a cualquiera de estos lugares, el cielo o el infierno. Y en ambos lugares la persona conserva su conciencia. Esa es la postura del cristianismo. Adicionalmente, antes de ir al cielo o al infierno, la persona va a un lugar de descanso temporal y después del regreso de Jesucristo, luego de ser enjuiciados, Dios decide quiénes van al cielo y quiénes al lago de fuego. Por eso es que en vida Dios nos insiste a que nos acerquemos a Él en vida. Es cuando podemos elegir ir al cielo o al infierno. Saludos, buenas noches. Nada, era para ver si era en vivo el programa. Le contestó la grabadora. Flavio, te quería platicar que en el año del 76 atropellaron a una hermanita y la internaron en la clínica Esperanza, la que estaba enfrente de la clínica 1. Nosotros, mi hermano y yo, nos quedamos a cuidarla. En una ocasión, el doctor nos dijo que nos durmiéramos debajo de la cama, al frente, para descansar. Lo hicimos. Y serían como las 3 de la mañana y vimos que entraron varias personas vestidas de blanco. Duraron un ratito corto. Salieron como a la hora. Llegó el doctor y le dijimos que habían llegado esas personas y él nos dijo, no hay personal. Eso no puede ser. El doctor
jamás nos creyó. Se apellidaba Caballero. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Sí, muy buenas noches. Muy buenas noches a ti y a toda tu bonita audiencia. Ajá. Mira, estoy hablando de acá de San Julián. Yo sé que, es más, tan solo aquí en mi cuadra hay dos familias que tienen familias en Aguascalientes. Hay muchas familias de San Julián allá en Aguascalientes. Ajá. No sé si tú conozcas San Julián. Bueno, la historia es que por ahí mi familia hizo una obra en el panteón y me decían a mí, y ve a ver qué han hecho, y yo le dije, pues, ¿y yo qué? Pues, yo soy ciego, Flavio, pues, ¿yo qué? Y ahí empecé a hacer amistad con el que cuida el panteón. Ajá. Es un señor que se apellida Cabrera. Y un día le pregunté, oiga, señor, ¿y aquí no ha visto usted nada raro? Y me dijo, sí, y dijo, ¿qué ha visto? Dice Flavio que una vez vio una, ya en la tarde, ya cuando iba a cerrar el panteón, dice que vio una señora de negro que iba para porque aquí en el panteón, como cuando llevan un difunto, por la carroza entra para el panteón ya ahorita. Y antes no entraban, antes había como un camelloncito y en el camelloncito hay muchos árboles. Entonces dice que él miró que iba ahí por donde se paran los carros, por ese camelloncito, pero no había nadie. No, pues él hizo normal, dijo, pues viene a ver a alguien, ¿verdad? Y no, pues así él siguió su trabajo y como si nada. Y dice que después la volvió a ver igual, que venía y no, pues igual, a lo mejor viene a ver a alguien. Y la tercera vez dice que la volvió a ver y ya se, como que dijo, ah, pues esta señora qué onda, ¿a quién vendrá a ver? Y ya se la esperó ahí cerquita por de la entrada y dice que cuando entró, que la vio que iba flotando, la arrancó, dijo, no. Mira, Flavio, no, lo raro no es eso, lo raro es que a esa señora la han visto donde acá en viniendo de San Miguel a San Julián, en la pura entrada, donde ahorita hay un parque que le dicen el Parque de los Cristeros, donde es ese parque, era donde era el panteón viejito, también allí han visto a esa señora. Ajá. Y está medio raro, como yo digo, pues sabe, como que andará buscando porque hay gente que ha trabajado en el parque ese y dice, no, pues imagínate, era el panteón, y acuérdate que antes los enterraban en el suelo, ¿cuántos no se quedarían ahí enterrados? Dicen que en la noche se oyen y se ven, no, muchas cosas, y todos los que les dan jale ahí de veladores para que la raza no vaya a hacer males en la noche o algo, todos salen juntos. Y esa es la historia, Flavio, nomás el señor me contó que nomás lo raro que ha visto en el panteón es esa señora y una niña que de un repente le sale y jugamos, y dice que de un repente se desaparece y dices, ¿sabe quién será esa niña o qué? Uh-huh. Y esa es mi historia, Flavio, que pasen buenas noches y gracias. No, hombre, al contrario, gracias, buenas noches. Saludos a todos. Igualmente. Escuchas de la ranchera. Gracias, qué amable. De todo, Flavio, gracias. Hola, Flavio, buenas noches. Mira, te voy a comentar algo que me pasó el día de ayer en la madrugada. Esa foto que te mando es la dirección, es la casa donde yo estaba. Yo soy un chofer de plataforma. Trabajo para Uber. Entonces el día de ayer me llegó una solicitud de viaje. Sería como las 3 de la mañana aproximadamente.
en ese poquito antes de ese domicilio, dos casas atrás. Entonces llegué al domicilio y ustedes como usuarios tienen cierto tiempo para salir, que no les afecta en que les suban el precio. Varía, en unos puede ser un minuto y medio, en otros puede ser dos minutos. Después de esos dos minutos o minuto y medio, comienza un conteo, pero donde ya les afecta a ustedes. Ya les va a cobrar más el viaje. Entonces, ese conteo, llegando a cinco minutos, yo como chofer puedo cancelarlo sin que me afecte en nada a mí. Y al usuario se le cobrará una tarifa de cancelación porque no se presentó. Entonces llegué a ese destino para recoger a una persona. Sinceramente no recuerdo ya cómo se llama la persona. Y no me acuerdo cómo, no recordaba cómo se llamaba la colonia, por eso te mando la imagen. Pero ahí yo estaba estacionado dos casas atrás, es donde iba a recoger a la persona. Eran las 3 de la mañana, faltaba poquito para las 3 de la mañana, yo creo unos 15 minutos. Y en esa foto alcanzas a ver la puerta y en la ventana del lado izquierdo se ve como verde, me parece. Yo estaba esperando a mi pasaje y veo que de esa ventana se asoma un niño. Se asoma, haz de cuenta, saca, no sé, la cabeza, los hombros y como hasta la altura del pecho. Se asoma y voltea a la calle, pero no hacia donde estaba yo, sino para el otro lado. En este caso esa salida sale y voltea la cabeza a la izquierda. Entonces, y se vuelve a meter. Y vuelve a salir, no sé, dejó pasar unos 5 segundos, 6. Y vuelve a asomarse y lo mismo, y se mete. La verdad yo en ese momento no le presté atención. Yo dije, pues a lo mejor no puede dormir el chamaco por el calor o no sé, ¿verdad? Entonces termina ese conteo que te digo de los 5 minutos para yo poder cancelar sin que me afecte. Llega a los 5 minutos, cancelo, se reporta que no se presentó el usuario y empiezo mi marcha, en lo que me cae otra solicitud de viaje. Comienzo mi marcha, paso por esa casa y volteo y me quedé como de a cuatro, porque voy viendo el enrejado que tiene, más bien la protección que tiene, y yo dije, pues ahorita ahí se ve, creo que se alcanzan a ver vidrios de en la ventana, pero tiene como unos triplay, como unas maderas. Entonces yo dije, no manches, ¿cómo salió el niño? O sea, ¿cómo sacó la cabeza hasta la altura del pecho una y otra vez? Entonces, te quería comentar eso, mi Flavio. Eso es lo que me pasó el día de ayer, como eso de las 3 de la mañana aproximadamente. Saludos, mi Flavio, buenas noches. Y entonces, ¿quién pidió el servicio? Me quedé con la duda. Hola, Flavio, algo que sepas de Real de Haciendas. Lo único que he platicado y que he sobado y vuelto a sobar, lo de al principio del fraccionamiento. Es más, no tengo conocimiento, ¿eh? Lo de que escuchaban La Llorona, inclusive en el día. No era de la noche, sino en el día la escuchaban. Me mandan unas caritas de risa y dice, ¿la quiere gordita? Pues es su gusto, claro. El gusto se rompe en géneros, dicen. Se dice que el ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu. Yo creo que los animales no tienen alma, pero sí espíritu, porque pues es el espíritu lo que le da carácter a todo ser vivo. Incluso hay cosas inanimadas que parecen tener espíritu, como la casa, autos y otros. Por eso es que estas cosas y animales pueden estar en el mundo de lo extranormal. Yo pensaría, a diferencia tuya, que estos objetos se impregnan de nuestra energía, que es por eso que pasan cosas, porque les están pasando energías a las casas, al vehículo, y luego andan
pasando cosas y pasando detalles y que esto y aquello. Flavio, me compartes la oración de San Cipriano. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Sí, gracias por llamar. Gracias. Primero que nada, pues felicitarlo por su programa. Lo escuchamos aquí cada que podemos y si no, pues por el YouTube. Gracias. Mire, yo sé que usted interpreta sueños, pero quería comentarle, ahora que está hablando de mascotas, algo que me sucedió hace como 15 días. Yo estaba enferma, yo padezco de una enfermedad que a veces me incapacita para levantarme. Yo tenía una perrita a la que yo quería mucho. Cuando me daban mis crisis, ella era la que me cuidaba. Mi perrita ya falleció. La semana pasada y antepasada estuve enferma, en cama. Y me pasó algo bien curioso. ¿Cómo le podría explicar? Me pasa de día, no me pasa de noche. Estoy dormida, sí, acostada, y siento en la cama que se sube, como cuando se subió a mi perrita, y que se acomoda. Entonces, de momento me asusto, porque digo, ah, caray, pues ya no está. Y abro los ojos, y pues no hay nada. Y digo, estaba soñando, igual por mi malestar, sentí que la perrita se me subió. Y volteo y veo el reloj, y eran las 6 de la mañana. Pues ya, me dormí, y al siguiente día me volví a pasar igual. Igual, 6:30, 7 de la mañana. Pero, de cuenta que ya la segunda vez, pues, sentí el peso, y sentí que dio vuelta y se acostó en mis pies. Ajá. Como ella lo hacía. Entonces, yo dije, eres tú, Maya. Y entonces, en ese momento, yo sentí, no que me respiraban, sino como calor. No sé si me explique. Como cuando el animal respira ese calor del vaho. Sí. Así sentí yo. No él, sino más bien el puro calorcito. Entonces, ahora sí que no sé si realmente haya sido ella o en mi misma enfermedad, que yo me sentía mal y eran mi añoranza, mis ganas de que ella estuviera, que yo la sentí. Híjole. ¿Podría ser? Porque ya ve que pues, usted dice, primero buscarlo lo... Entonces, y ya después lo paranormal. Ajá. O lo extraordinario. Claro, sí, sí. Entonces, yo digo, o sea, yo sé, yo estoy consciente de que, pues, estoy tomando medicamento, estoy enferma, uh-huh. Entonces, y la extraño mucho. Claro. Entonces digo, malo no es porque no es de noche. Porque por lo general, cuando es cosa mala, pues sucede en la noche. Y le digo, y las dos veces que me ha pasado ha sido en la mañana. Ajá. Podría ser realmente, ahora... También podríamos pensar que quien está alimentando la energía sea usted misma. Digo, a final de cuentas, pues la extraña, ¿no? Sí. La quiso, la sintió parte de su familia. Entonces, usted podría estarle alimentando la energía. ¿Y eso es malo? Ay, pues no, realmente no, nada más es, pienso yo. Es cosa de tiempo, porque, pues, a final de cuentas, el tiempo cura muchas heridas, dice la frase esta tan conocida. Y quizá,
pues es necesario que usted deje pasar un tiempo para que usted supere todo y este tipo de fenómenos se vayan poco a poco alejando y pues usted pueda, digamos, darse cuenta de que vuelve a brillar el sol y vuelve a oscurecer y que la vida sigue, ¿no? Me refiero que hay nubes y que pajaritos y... O sea, la vida va a continuar. Y pues sí entiendo que sienta pesar, que sienta dolor, que a lo mejor alguna entidad lo está aprovechando, a lo mejor sí es su mascota, pero mientras son peras o manzanas, vamos dándole tiempo y espero que dejen de darse estas manifestaciones, pensaría yo, y conseguir otra. No, de eso sí tengo ya otra. Claro. Pero no, pues no es lo mismo. No va a ser lo mismo, jamás. Eso lo entiendo. Pero pues en algo que le ayude. No, pues muchas gracias, Claudia. No, al contrario. Ese era mi comentario y también quería comentarle pues que muchas gracias por que a pesar de que el programa ajá. Se trata de horrores, pues usted siempre trata de darle un consejo a uno a la gente y pues es muy atento y nos escucha y nos tiene mucha paciencia. Y yo creo que ahí es donde está el éxito que tiene el programa. Y así como se cuentan historias de miedo, de terror, también nos da la oportunidad de expresar nuestros temores, aunque no siempre se trate de fantasmas y de espíritus. Claro. Muchas gracias, Claudia. No, al contrario, gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches. Ah, y es que... Pues uno va llenando la vida, el entorno de uno mismo, de su energía. Así que es posible. Impregnamos ladrillos, impregnamos figuras, cuadros, espejos. Así es como funcionan los rituales, las invocaciones, porque uno está poniéndole su energía. Somos tan capaces de hacer tantísimas cosas, pero no nos la creemos, no nos preparamos, no evolucionamos y pensamos que no es posible. Y cuando como el burro que toca la flauta, ¿no? Por garbanzo de a libra llegan a suceder las cosas, pues sí nos toma por sorpresa, nos vemos sorprendidos y pensamos de que son otras cosas cuando nosotros somos los que estamos generando esto. No sé usted lo que opine, pero bueno. ¿Les parece si les dejo la tarea? Y luego me lo platican, porque ya estamos con el tiempo encima y estamos a tiempo para poder decir, Señor Creador, de todo cuanto existe. Te pido que le envíes luz y protección a mi hermano y por favor mencionan el nombre de la o de las personas que ustedes consideran lo requieren en esta noche. Yo les agradezco si me ayudan en esta petición de luz por la familia Franco Almanza, por Elena Franco, Michelle Godínez Arellano, Ana Cecilia Arellano Bañuelos, Anastasia Bañuelos Arellano, la familia Flores Chávez, Chávez Romero, Cuca Ayala, fallecida el día de hoy, la familia Franco Rangel, María del Refugio Collazo Hernández, Laura Ortiz Collazo, la señora Maricela Villa, María Isabel Pérez de Sánchez, Julio Alberto de la Cruz Robledo, Evelyn Monreal González, Gerardo Padilla Luébano, Angélica María Gutiérrez Segovia, José Miguel Luébano Castañeda, Alejandro Rodríguez Gómez, el señor Alfonso Parga, señor Elías Vargas Tapia, Carlos Mendoza Andrade y todas las peticiones que tengo anotadas bajo mi mano izquierda. Te pido que alumbres su camino, que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras y con tu luz y con tu fuerza pensamos al mismo maligno. ¿Qué ha dañado mi alma, mi cuerpo o mi espíritu? Y así terminamos con la petición de luz y con el horror de la noche de esta noche. Gracias por acompañarme. Los invito a la próxima y sin temor a equivocarme les digo mañana, sin lugar a dudas, será otro día.
Nuestra vida es efímera y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve en horror de la noche. Te esperamos en la próxima. En la bifurcación y después gira a la izquierda. Gira a la izquierda.
dentro de 50 metros. Gira a la izquierda. Reanudada. Dentro de 50 metros, gira a la derecha. Gira a la derecha.
Has llegado. Navegación reanudada. Continúa recto.